Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso básico del Secretariado para la Justicia Electoral. Y en esta ocasión, bueno, para recibir nuevamente al señor magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa, don Enrique Figueroa Ávila, que siempre es un honor, como decía en la clase anterior, tenerlo. Y si me permite el magistrado, bueno, para abordar el tema, además de la importancia justo del expediente judicial para el secretariado. Y la verdad es que pensando en el tema y para introducir esta sesión, recordé y quiero compartirles una anécdota que me sucedió en lo personal a mí. Todos tenemos, por supuesto, guardados en nuestro cajón y en nuestro baúl de recuerdos cuando pasamos por la función de secretario de Estudio y Cuenta, anécdotas con nuestros magistrados, con nuestros ministros. Y sí quería platicarles la mía, ¿no? Porque creo que puede ayudarnos a comprender cuál es la visión de nuestros titulares cuando nos enfrentamos a una labor del secretariado judicial y específicamente relacionado con el tema del expediente, ¿no? Yo había acabado mis estudios académicos en una universidad extranjera y venía casi, casi llegando a México cuando tuve la fortuna de incorporarme al equipo de secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte en la ponencia del ministro Aguirre, y me dijo algo que quisiera platicarles para, insisto, abrir la ponencia del magistrado Figueroa. Me comentó lo siguiente, me dijo: oiga, usted está acostumbrado a leer libros, está muy bien que usted haya elegido la investigación jurídica, que se haya dedicado a investigar, a escribir, etcétera. Dice: pues esos son, haga de cuenta que eso es una tarea de un técnico para, un mecánico para Ferraris, para autos de lujo, ¿no? Para coches de última generación. Dice: muy bien, pues yo le voy a mandar en este momento verdaderos trailers, ¿no? Le voy a mandar cargas pesadas, le voy a mandar de esos camiones de abulto, ¿no? De kilo. Y quiero que usted se olvide de aquellos Ferraris, de aquellos Mercedes-Benz, y le entre a estos camiones de carga que son los expedientes judiciales, ¿no? Y a partir de ese momento, pues me di cuenta en lo personal cuál es la exigencia, ¿no? El nivel de exigencia que tiene caminar una vida académica y luego tratar de incorporarse a la vida judicial, que no es nada sencilla, que como lo comentaba el magistrado en la clase anterior, requiere una pulcritud en la tarea y en la labor diaria de los secretarios, del personal, de los compañeros que nos apoyan también en el análisis, en el estudio de las constancias. Y esto lo que nos, es, era lo que nos quería decir el ministro, ¿no? Cuando nos da la confianza de incorporarnos a un equipo de trabajo. Y no nada más ese estudio, sino que hay que complementar ese estudio riguroso de los expedientes con el buen hacer artesanal casi de análisis de las constancias, de las pruebas, de los alegatos, de la cadena impugnativa que viene en los expedientes, y eso nos marca, insisto, una responsabilidad extraordinaria que, bueno, debemos aprovechar los que hemos tenido la oportunidad de trabajar para nuestros tribunales de la Federación. Con esto que quería comentar, bueno, doy la bienvenida nuevamente al señor magistrado presidente Figueroa y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, querido magistrado, por acompañarnos. Adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias, querido doctor Alfonso Herrera. Te pido, por favor, que nuevamente le transmitas un saludo y mi agradecimiento a nuestra directora, a la doctora Gabriela Rubalcaba y a los señores magistrados y magistrada integrantes del Comité Académico y Editorial. La verdad es que me siento muy contento de tener esta segunda oportunidad, este segundo espacio, para seguir construyendo con ustedes, pues, este acercamiento precisamente a esta temática que la Escuela Judicial Electoral tuvo el enorme privilegio para mí de depositarme para poder platicar con ustedes. Y efectivamente estamos hablando del tema del secretariado frente al expediente judicial y como con mucho acierto lo platica mi querido maestro, el doctor Alfonso Herrera, efectivamente la labor y bueno, la verdad es que somos muy afortunados de haber tenido el privilegio de poder formar parte de equipos de personas como el señor ministro en su momento, el señor ministro Aguirre Anguiano, ¿verdad? Y otros más que nos van dando esa información que nos
permite precisamente transitar y acercarnos a una labor que es sumamente importante, ¿no? Como es la administración de justicia. Y por supuesto, como también de manera muy precisa lo alerta el maestro Alfonso Herrera, siempre es necesario que procuremos hacer una simbiosis, ¿verdad? Porque me parece que efectivamente quienes trabajamos en los tribunales, pues tenemos la obligación permanente de estar estudiando, ¿verdad? De estar estudiando de precisamente de esta simbiosis que debe existir entre la academia y la labor de los tribunales, porque por supuesto que se enriquecen mutuamente y por supuesto nos abren nuevos espacios para la reflexión y sobre todo para la solución de los casos cada vez más complejos que estamos enfrentando los tribunales de la Federación. Y por supuesto, bueno, afortunadamente, pues tenemos la opción de poder abrevar de múltiples fuentes para efecto de poder tomar y de acercarle a nuestros titulares. Y por supuesto, yo veo entre ustedes a muchas futuras juezas y jueces, magistradas, magistrados, hasta ministras y ministros. Podemos estar ahorita platicando aquí dentro de unos años, ¿no? Entonces, pues siempre es un privilegio tener esta posibilidad de dirigirnos a la juventud y poder contribuir, insisto, siempre con mucho respeto, platicando, como el doctor Alfonso Herrera lo dice siempre, y yo coincido absolutamente con él, platicando con ustedes nuestras experiencias, ¿verdad? Compartiéndolas para que ustedes pues tengan por lo menos un punto de vista, tengan estas anécdotas de vida que hemos tenido la posibilidad de tener quienes hemos tenido la fortuna de poder trabajar con magníficas personas, como en su momento fue el señor ministro Aguirre Anguian. Y la verdad, les quiero platicar que la sesión anterior, como procuré esbozarlo con ustedes, pues para mí era muy importante explicarles por qué es tan importante el expediente judicial, ¿no? La necesidad de que un conflicto pues quede debidamente documentado en ese instrumento que se llama expediente judicial, ¿no? Como ese compendio de documentación relativo a un medio de impugnación, ¿no? Y este compendio, pues, concentra pues los documentos fundamentales que marcan el contenido de un medio de impugnación. Me estoy refiriendo, por supuesto, a aquellos documentos que aportan las partes. Me estoy refiriendo, por supuesto, desde la demanda, el acto reclamado, o incluso a veces el señalamiento de una omisión, las constancias necesarias para resolver, los escritos de terceros interesados, los escritos de coadyuvantes, en muchas ocasiones los amicus curiae, ¿verdad? Que cada vez son más frecuentes que nos lleguen a la justicia electoral, las pruebas necesarias para resolver. Todo esto conforma el expediente judicial. Y por eso es muy importante que tengamos claridad de que el expediente judicial, y también lo platicaba y lo alertaba yo la sesión anterior, nosotros vamos a resolver científicamente los problemas que quedan recuperados en un expediente judicial. El expediente precisamente nos marca un problemario y queda concentrado precisamente en ese documento, en ese compendio que se llama expediente judicial. Y precisamente va a estar ahí la materia prima del conflicto que se debe resolver, ¿verdad? Y que debemos abordar científicamente para efecto de la solución de ese problemario. Ya lo alertaba yo también la sesión anterior, ya se los alertaba, que bueno, hay distintas herramientas para efecto de abordar los conflictos político-electorales, ¿verdad? Está el derecho electoral, está el derecho procesal electoral, está el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos, está, por supuesto, la metodología jurídica, está la hermenéutica jurídica, está la argumentación jurídica, vaya. Hay múltiples fuentes, múltiples herramientas que nos permiten precisamente abordar el problemario que queda recuperado en un expediente judicial. Y por eso es muy importante, y varias de las interrogantes que vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo debe estar integrado un expediente judicial? La revisión de la documentación que conforma dicho expediente judicial, el análisis de la debida integración del mismo y la verificación de su correcto trámite, la verificación de que obran las constancias indispensables y pertinentes para el estudio inicial del caso, el análisis de las documentales y la elaboración de los acuerdos que correspondan. Pues básicamente son algunas de las preguntas, de las interrogantes detonadoras precisamente de esta sesión.
Y les voy a platicar que mi dinámica para esta ocasión va a ser, por supuesto, ir dando respuesta a estas interrogantes, por supuesto, a partir de lo que marca nuestra ley, ¿verdad?, lo que marca la jurisprudencia, y por supuesto, pues platicándoles a ustedes varias anécdotas que me ha tocado vivir, ¿verdad?, tanto como secretario de Estudio y Cuenta, como magistrado, para podérselas compartir. Y por supuesto que espero de parte de ustedes una retroalimentación que haga mucho más dinámica esta sesión, porque a veces yo estoy seguro que varias y varios de ustedes han tenido seguramente ya algunos casos interesantes que nos puedan servir precisamente para retroalimentar todavía mucho más esta sesión, que les repito, tiene que ver con el expediente judicial. Bueno, y varias de estas preguntas, como pueden observar ustedes y seguramente las escucharon, varias de ellas están íntimamente entrelazadas. Entonces va a ser frecuente que haga referencia a una u otra para efecto de ir avanzando en el desahogo de este problemario. ¿Cómo debe estar integrado un expediente judicial? Bueno, a ver, como ustedes saben, los expedientes judiciales en la materia electoral básicamente recuperan dos etapas fundamentales, que es la etapa del trámite y la etapa de la sustanciación. Como todas y todos ustedes saben, ¿verdad? Pues un expediente judicial necesariamente requiere de una demanda. Y por supuesto, la demanda pues es un documento estructuralmente indispensable para efecto de la configuración de una litis, de una controversia, de precisamente esa colisión de pretensiones entre las partes. Y obviamente, como ustedes saben, el trámite lo debe, de acuerdo con la ley, lo debe realizar la autoridad responsable. Y como ustedes saben, la autoridad responsable, nos referimos precisamente a aquella parte del conflicto que emitió el acto, resolución o incurrió en la omisión que se está controvirtiendo, ¿verdad? Y nos dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la demanda se debe presentar ante la autoridad responsable, ¿no? O ante quien se señala como responsable. ¿Y a qué obedece esta lógica? Bueno, se obedece precisamente a la lógica de que es la autoridad que emitió el acto y que también, ¿verdad?, va a ocuparse precisamente de desarrollar la etapa de trámite. Y el trámite significa, ¿verdad?, la idea de difundir, de publicitar la demanda, ¿verdad?, para efecto de que tengan la oportunidad los terceros interesados de poder comparecer, para que pueda comparecer quien considere que tiene un interés que manifestar en el desarrollo del medio de impugnación y pueda presentar en su caso sus alegaciones, sus pruebas. Por supuesto, también la autoridad responsable, tiene que ocuparse de elaborar su informe circunstanciado, ¿no? Y por supuesto se establecen los plazos para efecto de la remisión del expediente. Toda esa etapa es fundamental y es muy, 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 muy relevante, porque como ustedes saben, la lógica de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es precisamente obviar y adelantar y darle celeridad a la parte de trámite de los medios de impugnación. Generalmente, como ustedes saben, las demandas de otras materias pues se presentan directamente ante una oficialía de partes, ¿verdad? Se turna al juzgado que va a ocuparse del asunto y viene la etapa de emplazamiento. Bueno, pues en la materia electoral, como ustedes ven, directamente la autoridad responsable se ocupa de acelerar esa etapa precisamente y sobre todo de evitar el uso de tiempo que puede resultar muy importante para el desahogo de una cadena impugnativa. A ver, recordemos aquí en este momento que esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que data de 1996, ¿bajo qué paradigma fue diseñada? Bueno, pues en principio, la verdad es que los medios de impugnación, como se veían en el 96, está muy distante de lo que es realmente en la actualidad. Antes los medios de impugnación pues se veían prácticamente como aquellas controversias que se suscitaban en un proceso electoral. Y ustedes seguramente han escuchado en muchos foros que se ha hablado que el derecho electoral, ¿verdad?, el derecho electoral nace en México pensando nada más en las elecciones. Pero como han ido ustedes observando también, pues el derecho electoral ha ampliado su campo
de actividad, y prácticamente podemos decir que es una actividad de tipo cotidiano, y que el derecho electoral ya nada más queda reducido a los procesos comiciales. Ahora prácticamente, como podemos observar, las autoridades electorales funcionamos de manera permanente, no somos autoridades transitorias. Se ha observado que la democracia y precisamente la actividad de los partidos políticos es una actividad fundamental para que una democracia siempre esté consolidada, siempre esté funcionando. Además, se ha observado que la ciudadanía, por supuesto, permanentemente tiene la capacidad de tomar parte en las decisiones públicas de nuestro país. Y para ello, los partidos políticos son instrumentos esenciales para efecto del cumplimiento de estas actividades. Y como ustedes saben también, bueno, los partidos políticos en México reciben financiamiento público, tienen acceso a los medios de comunicación social, el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?, permanentemente precisamente cumple esas actividades de otorgamiento de recursos, de fiscalización de los recursos. Vaya, la materia electoral, pues prácticamente transitó de lo que originalmente se había concebido como una materia de tipo estrictamente temporal y acotada a los procesos comiciales, a una materia que nos acompaña en nuestro diario devenir. Es una materia de tipo cotidiano, ¿verdad? Y ustedes pueden ver las estadísticas de todos los tribunales electorales de nuestro país, de nuestra sala superior, y como pueden observar, sea año electoral o no sea año electoral, las estadísticas van increciendo, ¿verdad? Cada vez las numerales van reflejando una mayor actividad contenciosa en la materia electoral, y haya o no proceso electoral. ¿Esto qué significa? Que la democracia es una materia viva, ¿verdad? Y precisamente como los conflictos político-electorales se suscitan todo el tiempo, pues es necesario contar con una estructura de tribunales permanentes, especializados, como ha sido el diseño que optó México, ¿verdad? Tribunales permanentes, tribunales especializados, y que van a conocer de conflictivas electorales, ¿verdad? Por supuesto, me van a decir, y seguramente varias y varios de ustedes ya estarán reflexionando y diciendo, bueno, pues si la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se diseñó bajo la óptica, ¿verdad?, de que los medios impugnativos se tenían que desahogar con la celeridad que requiere un proceso electoral, pues esta misma naturaleza pues no se cumple cuando no hay proceso electoral. ¿Ahí qué justificación puede tener un plazo de 4 días para impugnar, o de 72 horas para las comparecencias, o de 48 o 24 horas para la remisión de los expedientes? ¿Dónde está esa celeridad? ¿No se requiere esa celeridad? Bueno, les quiero platicar, ¿verdad? Y seguramente ustedes ya lo conocen, hay tribunales electorales de nuestro país, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que cuando no hay procesos electorales, prácticamente duplican los tiempos para efecto de presentar una demanda, ¿verdad? O del trámite y la sustanciación. ¿Por qué? Porque se ha observado que, bueno, pues si no se justifica esa celeridad, pues es dable, es posible contar con un sistema procesal distinto para resolver conflictivas electorales fuera de los procesos comiciales. Bueno, pues este es un tema que por supuesto gravita, que por supuesto debe ser materia de reflexión para el caso de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque imagínense ustedes, ¿no? Por ejemplo, en un caso de la Ciudad de México, en donde los plazos de impugnación sean de ocho días, porque no hay proceso electoral, cuando tienen que acudir a la justicia federal, tienen que ajustarse los plazos a los únicos plazos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿verdad? La única diferencia que cambia es si todos los días y horas son hábiles, pero prácticamente los plazos de 4 días, de 3 días, de 48 horas, de 72 horas, prácticamente se tienen que observar, se tienen que obedecer, ¿no? Entonces, mira, como pueden observar, pues es una temática muy interesante para efectos de por qué se tiene pensado que las demandas se tienen que presentar directamente ante las autoridades responsables. Pues esto se hace con la idea precisamente de que es la autoridad responsable ante quien va a acudir, no solo quien demanda, sino también aquella persona que quiere que sobreviva, que perviva el acto, resolución o omisión reclamado, ¿verdad? Y que precisamente sea la autoridad que, teniendo toda esta información,
pues rinda en su momento el informe circunstanciado y envíe las constancias originales para que la sala competente pueda conocer del asunto. Pero bueno, a ver, aquí vale la pena compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿verdad?, de cómo debe estar integrado el expediente. A ver, y por supuesto, el expediente vale la pena recordar siempre que es un documento que está ordenado cronológicamente, debe estar foliado, debe estar entresellado, porque son precisamente herramientas, instrumentos que garantizan precisamente que el contenido sea, que el contenido no sea objeto de alguna manipulación indebida. Pero vamos a pensar aquí con ustedes, y ya lo he comentado, sí, efectivamente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que la demanda debe presentarse ante la autoridad responsable. Y ya expliqué por qué. Pero seguramente a ustedes les ha pasado, que la demanda no se presenta ante la autoridad responsable. De repente la demanda se presenta ante una autoridad distinta de la responsable, o incluso la demanda se presenta directamente ante la sala que va a conocer del medio de impugnación. Y para esto, ¿qué dicen los justiciables? Uy, nos pueden esgrimir, nos pueden dar múltiples razones de por qué no presentaron la demanda ante la autoridad responsable. Ahí les va alguna de las anécdotas y de las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Nos pueden empezar diciendo, oye, es que yo fui ante la autoridad responsable y no me quisieron recibir la demanda. Otra más, estaba cerrado, ¿no? No me quisieron recibir la demanda. En ocasiones nos pueden decir, oye, es que a mí me resulta más conveniente presentarlo ante una autoridad distinta de la responsable. ¿Por qué? Porque me resulta más fácil moverme, ¿verdad? Vamos a pensar en un recurso de apelación, ¿verdad? Me resulta más fácil moverme a un consejo local, a un consejo distrital del Instituto Nacional Electoral, que presentar la demanda ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emitió el acto de resolución reclamada, ¿no? Otro caso más. A ver, muchas veces nos presentan las demandas directamente ante las salas del tribunal, aduciendo, ¿verdad? Oye, es que tengo muchísima prisa de que me resuelvas mi asunto, ¿verdad? Porque, ¿qué crees? En 2 días, mi acto de resolución se vuelve irreparable. Entonces, pues yo te presento directamente presento la demanda directamente ante ti, sala, que vas a resolver el asunto, porque pues así, pues yo acelero la resolución de mi controversia, ¿verdad? Porque ya tienes mi demanda, ya no tienes que esperarte a que la autoridad responsable la reciba, la publicite, pasen los plazos de 24 o 48 horas para la remisión del expediente. No. Pues eso me lleva 5 o 6 días. No. Yo estoy aquí y estoy en la oficialía de partes de la sala respectiva entregando mi demanda, ¿verdad? Y te aviso, sala, que te pido que resuelvas urgentísimo. ¿Por qué? Porque este acto se vuelve irreparable en 2 días. A ver, ¿qué les parecen este tipo de casos? No les estoy inventando ninguno de ellos, ¿eh? Es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué les parece ese tipo de casos? O en su caso les han tocado puras demandas presentadas directamente ante la autoridad responsable, el expediente viene bien formadito. ¿Les han tocado puros de esos asuntos? Mónica, a ver, ya vi que dijiste que no, platícanos, por favor, ¿qué te ha sucedido a ti? Hola. Hola. Por ejemplo, cuando estaba en un tribunal local, siempre nos querían presentar los asuntos de Sala Monterrey directamente en el tribunal local porque se les hacía muy lejos ir hasta Monterrey. Y nos querían utilizar como de oficiales de partes externa. Claro, porque efectivamente los justiciables dicen, a mí me resulta más fácil acercarme con esta autoridad electoral, ¿verdad? Claro. Por cuestiones de distancia, por cuestiones de horario, por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero, a ver, me van a decir ustedes, pero es que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación así lo dice claramente, las demandas se tienen que presentar ante la autoridad responsable.
¿Pero qué significa? Que si recibimos una demanda que no siguió ese trámite, ¿la vamos a desechar inmediatamente? Como tú no observaste que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación dice que debes presentar la demanda ante la autoridad responsable, se desecha porque no cumpliste una obligación procesal. ¿Qué opinan ustedes? Ya tiene mucho tiempo. A ver, estoy viendo a Rodrigo. Sí, Rodrigo. Buenas tardes, magistrado. Hola. Efectivamente, como lo comenta, sobre todo en los procesos electorales, se da mucho que ya conforme se va acotando el tiempo para, no sé, para la elección, normalmente todos los asuntos que efectivamente, inclusive, que se tienen que presentar ante la instancia local, se presentan aduciendo el salto de distancia o el persaltum, y directamente en las salas regionales, o incluso hay unos que se presentan ante las salas regionales solicitando que sea del conocimiento de la sala superior. Entonces, dependiendo del caso, lo que yo he visto es de que de acuerdo a la temporalidad en la que se encuentra el proceso electoral, muchas veces las salas asumen competencia para de una vez resolver todos los conflictos que se tienen que ir resolviendo, insisto, en base al periodo en que se tiene que resolver, y pues nosotros somos los que, o incluso la sala, hay asuntos que han llegado a sala superior donde efectivamente pues hemos tenido que solicitar el trámite de ley, tanto tiene que ver el tiempo en el que se tiene que resolver, que hay asuntos, y me atrevo a decirle, que incluso sin que se encuentre debidamente integrado el expediente y por el tipo de, no sé, mañana son las elecciones, en muchas ocasiones se resuelve el fondo del asunto haciendo esa salvedad en el propio proyecto. Sí, Rodrigo, a ver, es que efectivamente la casuística es impresionante, pero a ver, yo los quiero alertar sobre algo, los quiero alertar. En muchas ocasiones suceden que se vienen conflictuando, ¿verdad? Y que vamos a pensar un caso en donde se vienen conflictuando precisamente por una candidatura. Y bueno, por supuesto, se desahoga la cadena impugnativa, pero sucede que la autoridad responsable dicta una resolución que favorece a una de las partes, ¿verdad? Y quien no se ve favorecido, en lugar de presentar su demanda ante la autoridad responsable, porque ya sabe que el que resultó favorecido ya sabe que si van a impugnar la sentencia, la ley dice que la demanda se debe presentar ¿ante quién? Ante la responsable, ¿verdad? ¿Y qué pretende la persona que va a controvertirlo? No vamos a presentarla ahí, vamos a presentarla directamente a la sala regional para obviar tiempo. Sí, pero no se dan cuenta ahí los justiciables que nosotros tenemos que salvaguardar el debido proceso. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a quien sea tercero interesado de comparecer. A veces me da la impresión de que los justiciables o a veces las abogadas y los abogados, no me voy a poner aquí a analizar bajo qué tipo de intereses, ¿verdad? Dicen, no vamos a presentar la demanda ante la autoridad responsable, vámonos directo a la sala regional o a la sala superior y vamos a pedirle que resuelva con base en nuestra demanda y en el acto reclamado, nada más, que no oiga a nadie más. Y yo les pregunto, ¿eso es salvaguardar el debido proceso? Nosotros estamos obligados a salvaguardar el debido proceso. ¿Y qué significa eso? Pues darle la oportunidad a la contraparte de que manifiesta lo que su interés convenga. ¿No es así? Por eso me parece que es muy importante que siempre tomemos en cuenta, ojo, ¿verdad? Decía bien Rodrigo, hay casos en donde efectivamente puede venir el actor con el acto reclamado y a veces podemos eventualmente no esperar la publicitación, pero son los menos de los casos, ¿eh? Son los menos de los casos y tendríamos que tener un especial cuidado de no estar vulnerando el potencial derecho de defensa de los terceros interesados. Eso es lo que marca la pauta y la posibilidad de... A ver, en este caso sí podemos obviar el tema del trámite. A ver, ¿y esto cuándo sucede muchas veces? Pues, por ejemplo, en los asuntos de credencial para votar con fotografía, ¿no?
Tenemos muchos casos que prácticamente viene el actor y nos presenta la demanda, pedimos el informe y ya no nos esperamos a las 72 horas porque pues pensamos básicamente que ahí el conflicto es entre el ciudadano que está pidiendo alguno de los movimientos esenciales del padrón electoral, incluso hasta la reposición de la credencial para votar con fotografía, y pensamos que en esos casos pues no hay necesidad de esperar terceros interesados, ¿verdad? Pero también hay otros casos, compañeras y compañeros, que ¿qué sucede? ¡Ay, no! El tribunal local no me favoreció con la candidatura. Y estamos a 2 días de la jornada electiva. No, pues vamos a presentar la demanda ante la sala regional Jalapa o ante la sala regional que ustedes gusten, ¿verdad? Porque si la presentamos ante el tribunal electoral local, ¿qué va a hacer el tribunal electoral local? Pues la va a publicitar por 72 horas, porque eso es lo que marca la ley general del sistema. ¡Uy, pero en 72 horas es la jornada electiva y yo ya me quedé sin participar! ¿No? Y por supuesto, ahí, por eso es muy importante que siempre tengamos un exacto conocimiento del asunto de la controversia que estamos conociendo. A ver, si es un asunto que tiene que ver con un proceso de selección de candidaturas de cualquier partido político que ustedes quieran, bueno, si el asunto es de esa temática, lo primero que yo tengo que hacer es, vamos a conocer cuál es el procedimiento de selección de candidaturas de este partido político, ¿verdad? ¿Qué voy a tener a la mano? Los estatutos, los lineamientos, la convocatoria, las normas de impugnación. Voy a tener toda la temática, ¿verdad? Voy a tener la jurisprudencia que ha dictado la Sala Superior acerca de estos asuntos, ¿no? Porque ustedes saben que hay una jurisprudencia que dice que tratándose, ¿verdad?, de los procedimientos intrapartidarios, no opera el principio de definitividad de las etapas de los procesos intrapartidarios, ¿no? O sea, depende del asunto que vayamos a resolver, pero efectivamente vienen los justiciables, a veces yo creo, algunos de ellos, o me atrevo a afirmar que algunos de buena fe, otros de mala fe, diciendo, no, si se lo llevamos a la sala, lo va a resolver con la demanda y con el acto impugnado, y que no escucha el tercero interesado. Pues esto no es así, porque estaríamos incurriendo en una abierta violación al debido proceso. Tendríamos que esperar, por supuesto, la comparecencia de los terceros interesados, ¿no? Y por supuesto, a ver, por eso les quiero platicar que cuando me hacen favor de invitar los tribunales electorales locales a platicar con ellos sobre justicia electoral, procesal electoral, yo siempre abro un espacio y les digo, oigan, yo siempre con mucho afecto, con mucho respeto, yo sé que, por supuesto, las condiciones de los tribunales electorales locales no son igual de benéficas que los casos de las salas del Tribunal Electoral Federal, pero bueno, tenemos que hacernos cargo de una responsabilidad, y esa responsabilidad, ¿qué significa? Que tanto ustedes como nosotros tenemos que resolver a la mayor brevedad posible. No pudimos consumir tiempos, ¿verdad? No podemos consumir tiempos porque eso es en desdoro de la reparación del derecho que, a consideración del justiciable, ilegítimamente se le está afectando. Entonces, es muy importante, compañeras y compañeros, que siempre tengamos muchísimo cuidado en la etapa del trámite del medio de impugnación. Es importantísimo. A veces, también les quiero decir, que a veces el acto de resolución reclamado viene mal fotocopiado, le faltan páginas. Insisto, en esa prisa de que vienen los justiciables, que desde su óptica es que yo quiero ser precandidato y quiero participar en la selección de mi candidatura y la elección es en 2 días, no me voy a ir al tribunal local, porque pues ahí prácticamente con el trámite ya quedó sin materia mi asunto, ya no voy a poder participar. Vámonos directo a la sala regional respectiva, ¿no? Bueno, les quiero platicar que evidentemente pues no podríamos resolver un expediente así. ¿Por qué? Porque el expediente no viene tramitado. Necesitamos todas las constancias para poder resolver, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, pues, ya lo vamos a platicar en unos minutos, ¿verdad? Los requerimientos son una fórmula fantástica para poder complementar un expediente. Pero bueno, lo que es fundamental es que respetemos la posibilidad de comparecer de los terceros interesados. Ahora, y por eso les decía, hay que tener siempre a la vista pues toda la jurisprudencia que va rodeando las distintas casuísticas que podemos enfrentar cuando vemos cualquier tipo de asuntos. A ver, por ejemplo, les quiero platicar que el año pasado, en un asunto que tuvimos aquí en la Sala Jalapa,
un caso de violencia política en razón de género, ¿verdad? En su momento, una regidora señaló a un presidente municipal, ¿verdad? Y el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, les puedo platicar el asunto ya se resolvió. Creo que fue del municipio de Songolica, Veracruz. El Tribunal Electoral de Veracruz decreta la violencia política en razón de género, la decreta. Este presidente municipal incurrió en violencia política en razón de género, correcto, muy bien. Pues, ¿qué creen que hizo el presidente municipal? Pues impugnó la sentencia, ¿verdad? Impugnó la sentencia. ¿Ante quién presentó la demanda? Ante el Tribunal Electoral de Veracruz. ¿Qué nos manda el Tribunal Electoral de Veracruz a la Sala Regional de Jalapa? Se agotan todos los plazos que marca la ley, no compareció el tercero interesado alguno, es decir, no compareció la síndica que ya tenía una sentencia que le favorecía, ¿verdad? Y nos llega el asunto aquí a la Sala Regional Jalapa. Bueno, pues en términos de ley, el expediente estaba debidamente tramitado, teníamos las constancias, ¿verdad?, de que la demanda se había publicitado por el plazo de 72 horas en los estrados, como marca la ley, ¿verdad? Tenemos las certificaciones del área de actuarios que indica que nadie compareció. Podríamos decir, ahí se respetó la garantía de audiencia de quien quisiera comparecer a esa cadena impugnativa federal. Bueno, ¿cómo resolvió en su momento la Sala Regional Jalapa? Bueno, pues la Sala Regional Jalapa, como el expediente en términos de ley se encontraba debidamente tramitado, ¿verdad? Pues resolvió y determinó en ese momento que, ¿sabes qué, Tribunal Electoral de Veracruz? No te ajustaste al test que marca el protocolo para la atención de la violencia política en razón de género. Entonces te revoco la sentencia. Bueno, pues les quiero platicar que la síndica controvierte la sentencia de la Sala Regional Jalapa. ¿Y qué es lo que dice? Es que yo nunca me enteré, a mí nadie me avisó que la sentencia del tribunal local que me favorecía había sido impugnada, ¿verdad? Y en el informe que rendimos la Sala Jalapa dijimos, a ver, en este asunto se observó lo que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, aquí están las certificaciones, nadie compareció. Y de ahí les quiero platicar, esto se fue a un recurso de reconsideración y por supuesto salió de ahí un importantísimo criterio que todas y todos ustedes deben tener siempre en la mente. La Sala la Superior dijo, a ver, tratándose de casos de violencia política en razón de género, ¿verdad? Si hay una sentencia que favorece a la mujer, ¿verdad? Y ella no comparece como tercera interesada y se impugna esa resolución, la sala correspondiente tendrá que emplazarla, la va a tener que emplazar para efecto de garantizar su garantía de audiencia. Y esto es una construcción jurisprudencial, ¿verdad? Por eso les digo, efectivamente, conocer la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es solamente una pequeñísima porción del derecho procesal electoral mexicano. Y por eso es muy importante que ustedes tengan muy claro qué jurisprudencia resulta aplicable incluso en las etapas de trámite de los medios de impugnación, ¿verdad? Y igual ha dicho también la Sala Superior que tenemos que ser muy cuidadosos en los casos de pueblos y comunidades indígenas. Y por lo visto, ya hay una clara línea jurisprudencial de todos los grupos vulnerables que pudieran presentarse a la justicia electoral. Pero como pueden ver ustedes, fíjense nada más, desde la presentación de la demanda, me van a decir ustedes, no, es que el problema es cuando ya está sustanciado el expediente. No, los problemas inician desde que se está presentando la demanda, ¿verdad? Otros casos más de presentación de la demanda, que nos ha pasado y también son casos que ya están resueltos y se los voy platicando. A ver, nos han presentado demandas por correo electrónico, ¿verdad? Pero por correo electrónico, no a través del juicio electoral, no del juicio en línea, sino por correo electrónico, ¿verdad? Y nos dicen, oye, es que vengo a presentarte la demanda del juicio, mi demanda en estos términos, ¿verdad? Porque la pandemia, porque la distancia, y porque tu tribunal,
como lo mandata el artículo primero constitucional, tú tienes que proteger los derechos humanos. Tú tienes que tomar la interpretación que me proteja, que me favorezca. Y ese es el argumento que hemos venido luego escuchando en varios casos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Digo, yo vi que Rodrigo estaba sintiendo. No sé si a alguien le ha pasado algo parecido. Alberto, ¿te ha pasado eso? Alfredo, perdón. Sí, magistrado, sí ha llegado a suceder. Pues es algo que pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Que nos dice, no, es que, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer todo lo necesario y tú tienes que aceptar la demanda como yo te la presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero constitucional así lo protege, así me lo garantiza. Y tú como autoridad tienes que tomar siempre la interpretación pro homine, la que favorezca mejor mis intereses, mi acceso a la justicia, ¿verdad? Bueno, ustedes bien saben que ya la Corte Interamericana ha dicho, sí, hay que proteger los derechos humanos, pero uno de los derechos fundamentales es el debido proceso, ¿verdad? Las garantías para el debido proceso es un derecho humano también fundamental. Y bueno, ustedes bien saben que en esa lógica, nuestro Tribunal Electoral tiene dos mecanismos para recibir las demandas. La tradicional, con su firma autógrafa, ¿verdad? La documental. Y ya desde hace algunos meses, el juicio en línea. Entonces, yo les quiero platicar que por lo menos aquí en Sala Jalapa hemos tenido casos donde les decimos, ¿sabes qué? Se te desecha tu demanda. Y se te desecha tu demanda porque para efectos de salvaguardar otros principios igualmente importantes como son la seguridad jurídica, ¿verdad? El debido proceso, el Tribunal Electoral incluso ha implementado un mecanismo que dota de seguridad y de certeza las actuaciones recibidas vía electrónica y se llama juicio en línea. Y mira, de todos modos, tu demanda se desecha porque no tiene firma autógrafa, no la presentaste por juicio en línea, pero además, mira, aquí están los links por si quieres presentar tu demanda, por si quieres conocerlo, ¿no? Por eso me parece que es importantísima la labor que realiza nuestro tribunal, difundiendo, ¿verdad? Que ya está operando el juicio electoral en línea, y es una maravilla el juicio en línea, poco conocido, pero estamos seguros de que va a ir permeando con la capilaridad, tendrá que ir precisamente aceptándose y reconociéndose y la gente también ir teniendo la seguridad de que el juicio en línea es un mecanismo muy efectivo para efecto de la promoción de los medios de impugnación. Y además, le decimos, a ver, si tú tienes acceso a internet, no tienes ninguna imposibilidad para realizar el trámite vía juicio en línea, ¿verdad? Porque incluso vía internet estás mandando la demanda o lo que tú llamas demanda. Porque además tenemos que tener mucho cuidado, compañeras y compañeros, ¿eh? No nos vayan a meter un gol de alguien que supuestamente está presentando una demanda de otra persona, ¿verdad? No, eso no pasa en nuestro país, ¿verdad? O incluso que a través de vía correo electrónico nos digan, oye, yo soy el actor del juicio tal que tú estás sustanciando, vengo a desistirme de la demanda, ¿verdad? Y eso nos lo hagan llegar vía correo electrónico y nosotros nos vayamos de bruces porque le digamos, ah, no, nos llegó vía correo electrónico, además aquí tengo la demanda y la firma se parece y le damos curso al desistimiento, ¿verdad? Y luego venga el actor y nos diga, oye, si yo nunca presenté ese documento, ¿verdad? Pues alguien lo falsificó, alguien lo ingresó diciendo que era yo. Entonces, a ver, por supuesto, las tecnologías nos abren nuevos espacios, nuevas posibilidades, pero por supuesto tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosos, no podemos ser ingenuos. Y precisamente por eso me parece que el derecho procesal, ¿verdad?, nos dota de las herramientas que nos permiten tener cuidado en casos de este tipo, que les quiero decir, pasan con mucha frecuencia. Y además, ojo, ¿eh? Estamos entrando en un proceso electoral muy complejo, sumamente competido. Y nosotros como integrantes de los tribunales electorales tenemos la obligación de ser
muy escrupulosos, muy exhaustivos, muy profesionales, muy responsables en la revisión de los documentos que estamos dándoles curso. Y por supuesto, decirle a nuestra magistrada, a nuestro magistrado, magistrada, magistrado, tengamos cuidado porque, a ver, nos llegó nos llegó a la cuenta de cumplimientos de la sala este documento que dice que es de fulanito de tal, ¿verdad? Y se viene desistiendo. Y por eso ustedes bien saben que nuestro reglamento interior, ¿qué dice? Ah, si llega un escrito de desistimiento, primero tenemos que asegurarnos de que viene precisamente de la parte interesada. Tenemos que tener absoluta certeza, ¿verdad? Si no, no es posible que le demos algún curso, ¿verdad? Tenemos que notificarle personalmente. Tenemos que tener la certeza de que quien viene acudiendo efectivamente se trate del interesado y que no nos vayan a meter por ahí un gol, ¿verdad? Porque no tomamos en cuenta las medidas que nos dieran certeza precisamente del trámite de una demanda. Entonces, a ver, como pueden ustedes observar, desde la presentación de la demanda tenemos que ser sumamente escrupulosas y escrupulosos, ¿eh? Me pareció escuchar, no sé si escuché, ¿alguien quería participar? ¿A nadie más les ha ocurrido un caso que quiera comentar? Bueno, muy bien. Pues esto tiene que ver precisamente con el tema de la integración del expediente. Tenemos que estar muy conscientes de que el expediente entonces debe provenir de la autoridad responsable, ¿verdad? Para efecto de que tengamos todas las constancias necesarias para poder resolver. Y precisamente una de las interrogantes es la revisión de la documentación que conforma el expediente judicial. A ver, vamos a plantearlo a partir de distintas hipótesis. La demanda viene de la autoridad responsable. Bueno, pues ¿cuál es el primer documento que recibimos? Pues el informe de remisión, ¿verdad? Generalmente el presidente, la presidenta, el secretario o secretaria general de acuerdos firma el oficio de remisión y nos dice, presidenta, presidente de la sala que corresponda, por este conducto te hago llegar la demanda con el expediente, con el informe circunstanciado, con todas las pruebas. Incluso nos dice que por el sistema de notificaciones yo te avisé hace 3 o 4 días que me presentaron la demanda, porque por supuesto recuerden ustedes que las autoridades responsables tienen la obligación de avisarnos de las demandas que se van recibiendo, ¿verdad? Y que nos van alertando precisamente para el seguimiento de aquellos asuntos. Entonces, lo primero que recibimos es ese oficio que nos alerta, te adjunto la demanda que el actor intitula Juicio de Revisión Constitucional Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. A veces hasta le cambian los nombres, ¿no? Nos inventan nombres de juicios que ni existen, pero bueno, no, así ellos los denominan. Por supuesto que la autoridad, ¿verdad? En principio, las presidencias tenemos la responsabilidad de darle la vía que a nuestro juicio ese medio de impugnación merezca. Y por supuesto, hay ocasiones en que nosotros, las presidencias, decimos una vía impugnativa, turnamos el expediente y luego el magistrado o magistrada instructora nos diga, oye, yo ya lo revisé con más detenimiento y creo que no es JDC, creo que es juicio electoral, o creo que no es juicio electoral, es JDC, ¿verdad? Y se hace la reconducción de la vía. Bueno, precisamente tenemos que hacer esa primera revisión, ese primer acercamiento de ese oficio. Y tenemos que revisar... Javier, ¿quisieras participar? Correcto. Bueno, entonces, tenemos que revisar que todo lo que viene descrito en el informe, efectivamente se venga acompañando al oficio, ¿verdad? Y por eso es muy importante, les quiero decir que las labores que realizan las oficialías de parte es importantísima. Es importantísima, compañeros y compañeros, esa descripción pormenorizada que se hace de las constancias que se reciben, ¿verdad? Porque nos permiten observar el tránsito, ¿verdad? Que tiene desde que se recibió el documento hasta el expediente judicial que se forma en la Secretaría General de Acuerdos. Porque recuerden ustedes que el secretario general de Acuerdos, las Secretarías Generales de Acuerdos, junto con las presidencias de las salas, precisamente nos ocupamos de recibir en la oficialidad de partes, de hacer los registros correspondientes, ¿verdad? Y de formar los expedientes y de darles una vía
para efecto del conocimiento del asunto. Porque cuando ustedes están en ponencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que les llega? ¿Les llega el oficio suelto, la demanda por acá? No, les llega un expediente, ¿verdad? Les llega ya precisamente el sumario con la carátula, con un número de clave, con, si es JDC, si es JRC, si es juicio laboral. Eso es lo que ustedes ya reciben en sus oficinas, ¿verdad? Una vez que lo recibe la magistrado o magistrado y la coordinadora o coordinador lo revisa y dice, no, pues este asunto le va a tocar a Mónica o le va a tocar a Silvia Adriana o Alfredo, ¿verdad? ¿Y ustedes qué van a recibir? ¿Un montón de documentos sueltos? No, ya van a recibir prácticamente un sumario, ¿verdad? Y a ver, Mónica, te tocó un JDC, pues a revisar el JDC, o Alfredo, o te tocó un juicio laboral, bueno, vamos al juicio laboral, ¿no? ¿Y qué tenemos que observar? Bueno, tenemos que incluso revisar, fíjense ustedes, incluso a veces tenemos que revisar que incluso las carátulas vengan bien. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque a veces las demandas también vienen descuidadas en ese sentido. Los datos de identificación de las partes pueden venir equivocados. Imagínense una demanda, ¿verdad?, en donde aparece con un nombre, ¿verdad?, al inicio, fulanito de tal, por mi propio derecho, ¿no?, y de repente en la parte de la firma venga otro nombre. Entonces, pues van a decir ustedes, pues, ¿cuál es el nombre correcto, verdad? Bueno, pues este tipo de problemas, les quiero platicar que muchas veces nuestras oficialidades de partes, la Secretaría General de Acuerdos, tiene que estar muy atenta precisamente a ese tipo de datos. Pero además es importante, y recuerden ustedes que de repente también el número de asuntos es impresionante y a veces pues también las oficialidades de partes no pueden destinar todo el tiempo necesario y a veces pues, se van los errores. Y precisamente ustedes como secretarias y secretarios tienen también la responsabilidad de revisar que incluso las carátulas vengan correctas, ¿verdad? Que vengan bien los nombres, que venga bien la autoridad responsable, si viene bien identificado el tercero interesado. Eso es parte de la seguridad jurídica, de la certeza, ¿verdad? Que nos va a garantizar que en su momento presentemos un proyecto de resolución, ¿verdad? Muy sólido, muy conciso, muy cuidado. Entonces, vean ustedes, desde que reciben el expediente, ustedes ya viene detrás una carga de trabajo que viene realizando las oficialidades de partes, las secretarías generales de acuerdos, las presidencias, para efecto de que ustedes tengan ese sumario frente a ustedes. Y ustedes, desde que lo reciben, tienen que empezar a revisar desde el inicio, ¿verdad? Que la carátula del expediente venga bien, que venga el oficio con el que el tribunal responsable, el instituto responsable, el partido político, ¿verdad?, quien haya sido señalado como responsable, el oficio de remisión, que venga la demanda completa, ¿verdad? Hay que revisar que la demanda venga completa. Y me van a decir ustedes, ¿a poco pasa que las demandas no vengan completas? ¡Uy! Les voy a platicar. Nos han tocado unas demandas, ¿verdad?, con diferentes tipos de fuentes, sin numeración, y que a veces los textos son inconexos. No hay una secuencia. No hay una secuencia. Pareciera que la demanda es un documento barajeado, ¿no? Bueno, y me van a decir ustedes, ¿y qué hacemos en esos casos? Porque en principio les quiero decir que la oficialidad de partes recibe el documento como se lo entregan los justiciables, ¿verdad? Y en ese momento, lo único que hacen los compañeros de oficialidad de partes es contar las páginas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, demanda en 10 páginas. No, no significa que las 10 páginas vengan numeradas, ¿verdad? Ni vengan en ese orden. Y ustedes reciben el expediente y de repente se encuentran una demanda así de caótica como la acabo de describir. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Una demanda, les vuelvo a repetir, con diferentes tipos de letra, ¿verdad? Con textos inconexos, es decir, inconexos que termina la página y parecería que seguiría la oración y resulta que entra con otro texto diferente. ¿Qué es lo que hacen en ese momento, además de ponerse a llorar? Bueno, pues me parece que tienen que revisar el documento y, por supuesto, sin alterarlo, es decir, sin barajearlo ustedes también, ¿verdad? Darle sentido, tratar de entender lo que nos quiere decir el interesado, el actor.
Acuérdense que nosotros tenemos la obligación de tratar de desentrañar la verdadera causa de pedir. Entonces, pues sí, tenemos una labor para desencriptar esa demanda, ¿verdad? Se nos va a dificultar un poco más, pero bueno, es parte de la función que tenemos que hacer. Tenemos que observar, por supuesto, que la demanda venga firmada, porque pues podrá ser la demanda más hermosa y maravillosa, y control de convencionalidad, y control de constitucionalidad, y qué barbaridad, qué demanda tan buena. Uy, pero no trae la firma. Entonces tenemos que hacer una revisión como ven ustedes, ¿verdad? Y estoy procurando dejarlo muy claro. Ustedes tienen que, desde que reciben el expediente, tienen que leerlo desde la carátula y tienen que ir revisando, ¿verdad?, que venga debidamente requisitado los distintos apartados. Y por supuesto que van a tener que revisar también que venga el acto impugnado, ¿verdad? El acto, la resolución impugnada, ¿no? O que vengan, por ejemplo, los documentos a partir de los cuales en concepto del actor se configura la omisión. Oye, vengo a reclamar la omisión porque yo he presentado 10 oficios y no me los han contestado. Bueno, que vengan los 10 oficios, ¿no? Los acuses de recibo, para que yo pueda efectivamente tener de dónde partir. Tenemos que, por supuesto, también revisar que venga el informe circunstanciado. Muchos informes circunstanciados, la gran mayoría de ellos, prácticamente las autoridades responsables, que dicen, pues a veces nos dicen, te hago valer estas causales de improcedencia, ¿verdad? Nos dicen también si tiene legitimación, personería, las partes que están compareciendo, y nos dicen, por respecto a los agravios, ¿no? Me atengo, ¿verdad? Reitero los fundamentos y motivos expresados en el acto resolución reclamado, que en mi concepto sostienen la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad del acto reclamado. Nada más. No se ponen a desglosar, no se ponen a explicar. ¿Por qué? Porque también los tribunales locales, los institutos electorales locales, pues también tienen cargas de trabajo muy importantes que atender y difícilmente luego les da tiempo de estar haciendo estudios muy meticulosos, ¿no? En donde me fueran contestando cada agravio, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos precisamente que revisar. Y también que tenemos que observar, bueno, si hay escritos de terceros interesados, también ver qué nos dice la autoridad sobre los escritos de los terceros interesados, si están presentados en tiempo, si no están presentados en tiempo, si vienen firmados, si no vienen firmados, si tienen legitimación, si tienen personería, ¿verdad? A veces están compareciendo ahora últimamente más los amicus curiae, ¿verdad? Que si bien es cierto, no están previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la doctrina procesal imperante es que juegan un papel importantísimo en la resolución de los asuntos, ¿verdad? Y ustedes saben que la jurisprudencia ya reconoce la posibilidad de poder recibir amicus curiae, ¿no? Y bueno, en ocasiones, pues los expedientes pues son pequeñitos, pero también, ¿qué pasa con aquellos expedientes que se conforman de muchos tomos? ¿No? Y este tipo de asuntos, pues sobre todo ustedes lo saben bien, ¿verdad? A quien de ustedes les haya tocado algún asunto de negativa de registro de partido político, ¿verdad? O temas de fiscalización, recursos de apelación contra temas de fiscalización, o también nada más ni nada menos que los asuntos donde se cuestionan, ¿verdad?, los resultados electorales, pues son expedientes en donde el expediente original son 1,500 páginas, ¿verdad? ¿Y cuántos tomos vienen acompañándolo? 20, 30 tomos. Y a veces no solamente son 20 o 30 tomos. A ver, yo les quiero platicar que recuerdo que en las elecciones del 2012, en las elecciones del 2012 me acuerdo que la impugnación contra la elección presidencial tenía más de 100 cajas, ¿no? Y ese es un expediente judicial. Entonces, los expedientes pueden ser de muy diversos tamaños, de muy diversos tamaños. Y en los expedientes, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar fotografías, podemos encontrar videos, ¿verdad? Podemos encontrar CDs, DVDs, USBs, podemos encontrar mecanismos de almacenamiento tecnológico, ¿no? Y bueno, todo esto
vamos a encontrarlo referenciado precisamente en el acuse de recibo. Tenemos que revisar precisamente que toda esa información venga precisamente desglosada y que tengamos la certeza de que lo que estamos recibiendo en nuestro escritorio es lo que originalmente fue recibido en la oficialía de partes, ¿verdad? Yo les quiero platicar que las oficialías de partes realizan un trabajo extraordinario en ese sentido, porque realmente les toca una labor importantísima para efectos de la certeza, de la seguridad y de la debida integración del expediente, por todo ese desglose que se tiene que hacer de esa documentación. Bueno, entonces tenemos que revisar que venga la demanda, que vengan las pruebas, o en su caso, que se solicitaron en su momento las pruebas, el informe circunstanciado, la documentación necesaria para resolver, los escritos de terceros interesados y las pruebas que ofrecen en su caso los coadyuvantes o incluso hasta los amicus curiae, ¿no? Tenemos que hacer una revisión muy cuidadosa de toda la información que va a conformar el expediente. Ahora, efectivamente, nosotros realizamos en ese momento un análisis de la debida integración del expediente y verificamos que haya sido correctamente tramitado. Ya se los alertaba. Tenemos que revisar dónde se presentó la demanda, ¿verdad? La demanda se presentó ante la autoridad responsable, es muy probable que el trámite venga perfectamente realizado. La demanda se presentó directamente ante la sala respectiva. Bueno, yo les quiero platicar que, por ejemplo, aquí en Sala Jalapa, cuando nos presentan las demandas directamente ante la sala, desde el acuerdo de la presidencia, ordenamos el trámite, ¿verdad? A ver, como la demanda se presentó directamente ante la sala regional, ¿verdad? Y señalas como autoridad responsable al Tribunal Electoral de Quintana Roo, mándese copia certificada al Tribunal Electoral de Quintana Roo de todos los documentos recibidos, ¿verdad? Para efectos de que realice el trámite correspondiente y agotados los plazos respectivos, nos remita primero a la cuenta de cumplimientos de Sala Jalapa y luego en alcance el original de la documentación que se desprenda del trámite respectivo. Entonces, esto sucede también si se trata de una responsable de un partido político, pues igual, hay que ordenar el trámite. Y ustedes tienen que estar muy, muy atentas, ¿eh? Muy atentos. No vaya a ser que a una presidencia se le pase el trámite y les llega a ustedes el expediente sin tramitar. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué se les ocurre? Vamos a pensar que la demanda se presenta ante la sala y la presidenta o presidente se le... Es más, me voy a echar yo la responsabilidad. A Enrique se le olvidó tramitar la demanda. A ver, Vicky, ¿te llega ese asunto a ti así? ¿Tú qué le dices a tu magistrado o magistrado? O Gabriela, Vicky, no te escuchamos, Vicky. Tienes cerrado tu micrófono. No, dejamos, bueno, no he escuchado a Vicky, pero a ver, Gabriela, a ti te toca un expediente así, ¿tú qué haces, Gabriela? Gabriela, ¿tú qué harías un expediente así? Perdón, es que no prendí a mi micrófono. No te preocupes. Si me turnan un expediente que desde presidencia no está el trámite. Así es. Desde la radicación se puede requerir el trámite. O en su caso, si advertimos que hay una nueva autoridad en la que no tiene el trámite, también se puede hacer desde la radicación. Efectivamente. Yo creo que un acto fundamental, y Gaby, me parece muy, muy, muy cuidadoso tu respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es radicar el expediente, ¿verdad? Porque al radicar, ¿qué estamos haciendo? Estamos fijando la competencia de la magistrada o magistrado para poder actuar en el expediente, ¿no? Por eso es necesario radicar. Y luego, como dice Gabriela con mucha exactitud, decirle a nuestra magistrada o magistrado, ¿qué cree?
al magistrado Enrique se le olvidó tramitar el medio de impugnación. Entonces, magistrada, magistrado, creo que tenemos que tramitar la demanda, ¿no? Y eso lo puede hacer la magistrada o magistrado instructora y no la presidencia. A ver, ¿tú qué piensas, Gaby? Que sí se puede hacer desde la magistrada instructora. Claro que sí, porque los magistrados precisamente tienen la posibilidad de reparar cualquier problema del trámite y, por supuesto, de sustanciar el expediente, no solamente las presidencias. Vaya, dicho de otra manera, no tendría que Gabriela decirle al magistrado de su adscripción: magistrada, tenemos que devolver el expediente a la presidencia para que el presidente lo tramite. No, la magistrada o magistrado tiene las facultades precisamente para ordenar el trámite. Y en todo caso, pues yo le diría a Gaby, avísame que me pasó eso para decirle al secretario general de acuerdos si yo ponga más atención y que no nos pase esto nuevamente, ¿no? Porque debemos ser muy cuidadosos en que los expedientes vayan bien tramitados. Efectivamente, tenemos que tomar medidas de ese tipo, ¿no? Tenemos que, y como ya les dije, el trámite es sumamente importante, compañeras y compañeros, porque estamos observando, garantizando el principio del debido proceso, que es un derecho humano importantísimo, precisamente en la construcción de un expediente y de que la litis cumpla los extremos, ¿verdad?, para efectos de plantear la problemática, poder conocer las pretensiones de los interesados y poder resolver, ¿verdad?, un problemario debidamente planteado, científicamente planteado, ¿no? Entonces, de acuerdo con el problemario que me sugirieron de la Escuela Judicial Electoral, efectivamente, tendríamos que verificar que obren además las constancias indispensables y pertinentes para el estudio inicial del caso. Fíjense ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de esta expresión de verificar que obran las constancias indispensables y pertinentes para el estudio inicial del caso? Yo lo sintetizo de esta manera. Nos estamos refiriendo a que el expediente se encuentre debidamente integrado. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues precisamente que observemos que el expediente, ¿verdad?, fue correctamente tramitado, ¿no? Incluso ya les dije, ojo, si les toca un asunto de violencia política en razón de género y viene la autoridad que fue señalada como victimaria o que fue señalada como responsable de la BPG y en su caso la síndica, la regidora, la mujer que fue violentada y que tiene la sentencia favorable y no compareció como tercero interesado, la jurisprudencia dice que ustedes tendrían desde el inicio que emplazarla, ¿verdad? ¿No es así, Rodrigo? Sí, finalmente, porque podría, dependiendo del sentido de la sentencia, podría haber una afectación directa a esta persona. Inclusive, también hay jurisprudencia que también dice que, tratándose de candidatos, cuando con la decisión que pueda tomar el juzgador afecte los derechos de un tercero, también tenemos la obligación de llamarlo, no obstante de que el juicio se haya publicitado debidamente. Efectivamente. Como pueden observar ustedes, esto que Rodrigo nos recuerda es resultado de la labor jurisprudencial del tribunal. Por eso les digo, no basta con que ustedes conozcan a la letra la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hay mucha jurisprudencia de tipo procesal, ¿verdad?, que nos ayuda precisamente a integrar debidamente el expediente judicial para efecto de observar el debido proceso, para que tengamos y para que haya existido una auténtica posibilidad de llamar a las partes que pueden ser eventualmente afectadas por una resolución. A ver, y les quiero decir en ese sentido que esto qué implica. Por supuesto, tenemos que ir analizando cada una de las documentales que van integrando el expediente, ¿verdad? Y por supuesto, como ya Gabriela nos lo había alertado, pues bueno, recibimos el expediente en la ponencia y yo les sugeriría, bueno, pues antes de radicar, vamos a revisar correctamente que el expediente esté debidamente integrado, ¿verdad? Vaya, yo no me atrevería a radicar sin primero haber leído de qué se trata el asunto, ¿no? Por supuesto, la radicación es un acto fundamental, como ya les decía, para efectos de la de que se consolide la competencia en materia la competencia en función de la magistrado que va a cumplir la función de instructora o de instructor, ¿no? Y en su momento de ponente o de ponenta. Entonces, es muy importante la radicación porque ya le permite a la magistrada o magistrado actuar en el expediente.
actuar en el expediente. Y vean ustedes, y seguramente aquí vamos a encontrar una veta muy rica para seguir platicando sobre el tema. A ver, efectivamente, dictamos el acuerdo de erradicación, ¿verdad? Se erradica el expediente ante la... A ver, la estructura básica de un acuerdo. El secretario o la secretaria de estudio y cuenta le da cuenta, ¿verdad? Le informa a la magistrada o magistrado que se recibió la documentación siguiente. ¿Y qué viene en el cuerpo del acuerdo? Bueno, pues viene un apartado descriptivo, ¿verdad? De toda la documentación que se recibió. Por supuesto, la descripción tiene que ser muy cuidada en el sentido de no puede ser un documento kilométrico la descripción, ¿no? Describiendo las 800 páginas del expediente, no. Es una descripción genérica, ¿verdad? Que da cuenta, se recibió el oficio del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, donde viene un juicio para la ciudadanía, planteado por el señor, la señora, fulano de tal, ¿verdad? En donde viene controvirtiendo esta resolución. Dos, el informe circunstanciado que rinde la autoridad responsable con los expedientes números tales de la nomenclatura del tribunal respectivo que se conforma de tantos expedientes. Tres, el acuerdo de turno firmado por el magistrado presidente y por el secretario general de acuerdos, mediante el cual registra el expediente ante la sala regional, ante la sala superior, y ordena que ese expediente tenga la vía de juicio ciudadano, de juicio de revisión, de juicio laboral, de recurso de apelación, y ordena su turno a la suscrita o al suscrito magistrado para los efectos de la sustanciación correspondiente. Claro. A continuación, ¿qué viene después? Yo he observado que muchos acuerdos incorporan en la parte del fundamento, ¿verdad? El articulado que nos va a servir, ¿verdad? Esencialmente los artículos 18 y 19 de la Ley General del Sistema para efectos de precisamente poder empezar a actuar en el expediente. Y, por supuesto, diversas disposiciones del reglamento interno del Tribunal Electoral. Y, efectivamente, ¿cuál es el primer proveído que vamos a dictar? ¿Cuál es el primer proveído que vamos a dictar? ¿Se admite la demanda? ¿Se admiten las pruebas? Como dijo Gabriela, lo primerísimo que vamos a dictar es radíquese ante la suscrita o el suscrito magistrado el expediente de cuenta, ¿verdad? Y luego vamos a empezar a dictar distintos proveídos. Vamos a empezar precisamente a proveer sobre el expediente, a tomar decisiones sobre el expediente. Comentaba yo una hipótesis. Pues no viene el expediente debidamente tramitado, pues ordenamos el trámite. El expediente viene debidamente tramitado, bueno, muy seguramente vamos entonces a empezar, después de la erradicación, a decir, se tiene a fulanito de tal presentando su demanda de JDC, de JRC, ¿no? Se tiene presentando demanda. Se le tiene por autorizado a las personas que indica para los efectos que precisa, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de autorizaciones. También podemos de repente ver que vienen a través de un poder, a través de una carta poder. Ahí podemos tener distintos escenarios. Ojo también, tenemos que observar el domicilio que nos señalan para efecto de recibir las notificaciones. Porque este tema es importante, compañeras y compañeros. Los domicilios, las autorizaciones. Me van a decir ustedes, ay, pues eso ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene las personas que están autorizadas para hoy recibir notificaciones o los domicilios? Bueno, a ver, les quiero platicar. Tenemos que ser muy cuidadosas, muy observadores, ¿verdad? Muy observadoras de qué tipo de autorización se está dando a las personas por parte del actor, del tercero interesado. ¿Es para oír solamente notificaciones? ¿Es para recibir documentos? ¿Es para ambas cosas? ¿No? Ustedes recordarán que además los artículos 68 y 69 del reglamento establecen diversas actuaciones que pueden realizar los autorizados para oír y recibir notificaciones, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante que tengan ustedes también claramente qué tipo de actuaciones pueden realizar los autorizados. Porque me van a decir, bueno, si se trata de un poder, pues vamos a ver
el contexto del poder, si es para pleitos y cobranzas, si es para actos de administración, si es para actos de dominio, si es una carta de poder. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, les voy a platicar un caso. ¿Qué opinan ustedes? Los autorizados para oír y recibir notificaciones, para tener acceso al expediente, pueden a su vez autorizar a terceros para entrar y conocer el expediente. ¿Sí quedó clara la pregunta? ¿Sí? Alfredo, ¿sí la logré explicar bien? ¿Tú qué opinas, Alfredo? Que no tiene esa facultad para poder autorizar a terceras personas. Imagínense que yo en una demanda autorizo a Alfredo para que Alfredo, en mi nombre y representación, pueda acceder al expediente, ¿verdad? Pueda notificarse en mi nombre y representación, pueda recibir notificaciones, pueda imponerse del expediente. Para eso lo autoricé. Y de repente Alfredo dice, yo, Alfredo, que estoy autorizado por Enrique para oír y recibir notificaciones y imponerse de los autos, yo, Alfredo, autorizo a Marta Flor para que se imponga del expediente y para que pueda hacer exactamente lo que Enrique le autorizó a Alfredo. ¿Qué opinan ustedes? Rodrigo, ¿no te convence la idea? Dependiendo el caso, o sea, sí se puede, pero es dependiendo el caso. De hecho, hay jurisprudencia de la Suprema Corte donde dice que el autorizado, pues no puede, un autorizado no puede autorizar a otra persona. Sin embargo, a lo mejor estoy mal, pero considero que cuando el autorizado es un despacho y se le concede cierto poder, a lo mejor dentro del acta constitutiva o dentro de ese mismo poder, se le concede a ciertas personas otro poder, y eso ya lo está haciendo directamente viene delegado dentro del propio poder, pero tendría que venir así dentro del propio poder. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos de cómo vienen las autorizaciones. Porque les quiero platicar que ese tipo de casos se presentan. Perdón, señor. Sí, sí. Javier, te escuchamos, Javier. Perdón, señor, ¿podría ser? Sí, magistrado, ¿podría ser una especie como de mandato que en el derecho civil se utiliza mucho la expresión exacta de la participación que se pretende de una persona al delegarle un asunto? En este caso, en el asunto que usted está planteando, solamente es para efecto de escuchar las notificaciones. No así para delegar, entonces yo creería que en su ejemplo no podría delegar esa, a su vez, esa función, porque además es un acto de confianza que se le está dando a esa persona por las características específicas de esa persona, no para delegarlo a su vez a un tercero. Javier, también te agradezco tu participación, también me parece que es muy exacta, muy puntual. Bueno, las y los alerto, en muchas ocasiones quienes vienen autorizados consideran que por estar autorizados para oír y recibir notificaciones y tener acceso al expediente, ellos a su vez pueden autorizar a terceros, y eso nos pasa en los expedientes. Recuerden ustedes que solamente tienen acceso a los expedientes las partes, cuando se están sustanciando los expedientes, solamente las partes y sus autorizados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a dar acceso a un expediente. Además, ustedes recuerden que también el acceso a los expedientes cuando están en sustanciación también obedece a que las cargas de trabajo del tribunal lo permitan, ¿no? Porque imagínense, estamos trabajando el proyecto de resolución, lo estamos sustanciando y viene el abogado o la abogada, la autorización, y dice, oye, es que yo lo quiero ver, ¿no? Sí, pero yo secretaria, yo magistrado tengo que resolver mañana el expediente. Entonces, incluso desde el reglamento interior se dice, el acceso a los expedientes, a las partes, estará subordinado a que las cargas de trabajo y esto no entorpezca el desahogo del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas, por supuesto. A ver, no se trata de caprichosamente, de arbitrariamente decir, no, usted no tiene acceso al expediente, no. Tiene que estar debidamente razonado,
si deben tener o no acceso al expediente. Y también tener mucho cuidado con ese tipo de autorizaciones apócrifas que les estoy ahorita platicando a ustedes, ¿no? Es que yo vengo autorizado por el autorizado. Vaya, mejores argumentos que los que expresó Javier y Rodrigo, yo no los puedo aquí mejorar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de los casos que vamos a revisar. Ahora, el tema de los domicilios. Otro tema importantísimo, compañeras y compañeros, el tema de los domicilios. Imagínense ustedes acá, en nuestro caso, en Sala Jalapa, ¿verdad? Que nos señalan domicilios, ¿verdad? En Chiapas, que nos señalan domicilios en Cancún, y me van a decir ustedes, no, yo voy magistrado a notificar, yo voy a Cancún con mucho gusto, ¿no? Yo encantado de ir a notificar a Cancún. Bueno, les quiero platicar que las idas a Cancún son las menos, pero aquí tenemos que ir con mucha frecuencia a los pueblos, a los municipios de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, y la verdad es que estudiando los asuntos vemos que tienen una geografía sumamente difícil, sumamente compleja, ¿verdad? Y por supuesto, como también ya lo alertaban ustedes, pues tenemos que observar cada caso particular, tenemos que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos, ¿verdad? A veces piensan las partes de que pueden señalar el domicilio con toda confianza en la Ciudad de México, ¿no? Que lo pueden señalar en la Ciudad de México y están confiados. ¡Ah! A ver, pues la Sala Jalapa, ¿qué le cuesta pedirle a la Sala Superior o a la Sala Ciudad de México o a la Sala Especializada que tienen su sede en la Ciudad de México que en auxilio de las labores de la Sala Regional Jalapa me realicen la notificación en mi domicilio, ¿no? Porque yo vivo en la Ciudad de México. No es cierto, yo estoy viviendo aquí en Jalapa, ¿eh? Pero bueno, es para efectos del caso. Entonces, ¿qué dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en esos casos? ¿Eh? ¿Qué hacemos cuando nos señalan domicilios fuera de la ciudad sede de la sala que va a conocer el asunto respectivo? Pues se le requiere que señale domicilio dentro de esa sede jurisdiccional. Así es, Mónica. Así es, el artículo 27, no me acuerdo cuál de los párrafos, pero estoy seguro que uno de los párrafos dice que cuando se señala domicilio fuera de la sede de la sala respectiva, ¿verdad? Se le tendrá por señalado los estrados para efecto de las notificaciones, incluso de las personales. Y me van a decir ustedes, bueno, magistrado, pero usted mismo nos acaba de decir hace unos minutos que hay casos en los que hay que ir a buscar a la tercera interesada en los casos de BPG. Hay que irlos a buscar a donde estén, ¿no? Eventualmente, para efectos del emplazamiento. Bueno, por eso les digo que tenemos que ser muy cuidadosos de armonizar lo que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con lo que establece la jurisprudencia. ¿Sí? Aquí les quiero platicar que nosotros, por ejemplo, como lo describía Mónica, desde el acuerdo le decimos, a ver, como el domicilio que señalas se encuentra fuera de la sede de esta sala regional, ¿no? En términos del artículo 27, párrafo 6, se te realizarán las notificaciones, incluso las personales, por estrados, pero, ¿no? Te aviso que tienes la posibilidad de señalar un domicilio en la ciudad sede o además tienes la posibilidad de obtener una cuenta de correo electrónico institucional para las notificaciones electrónicas. En ese sentido, yo les quiero comentar que veo una clarísima evolución de protección hacia los derechos de las partes en un litigio en materia electoral. Básicamente todas y todos, ya es raro encontrar que alguien no traiga uno de esos aparatitos, ¿no? Y que estos aparatitos nos dan acceso, ¿no? Y tenemos aquí incluso hasta el acceso a nuestros correos electrónicos. Entonces, realmente estamos en una época, en una etapa, en donde la velocidad de la justicia puede ser impresionante. Pero también, pues, hay que entender que luego no les conviene que la notificación sea tan inmediata. ¿Por qué? Porque, pues, a veces, en muchas ocasiones, los justiciables, ¿qué están haciendo? Pues están oyendo la sesión pública, ¿no? Están escuchando la sesión pública. Y luego dicen, híjoles, no me gustó lo que resolvió la sala regional. Vamos a impugnar. No, pero qué bueno que no señalamos el domicilio o la cuenta de correo electrónico porque
así se van a tardar un poquito más en notificarnos si le ganamos algunas horas para efecto de la impugnación, ¿no? Bueno, son parte de las estrategias que hay que respetarles, por supuesto, a los justiciables, ¿no? Pero nosotros tenemos entonces que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos de los domicilios que se van a señalar para efecto de realizar las notificaciones. También tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí hay una parte importantísima, los requerimientos. Híjoles, ¿qué pieza tan importante son los requerimientos, compañeras y compañeros? Porque, a ver, creo que los requerimientos, como ya lo veníamos platicando desde hace unos minutos, por ejemplo, como lo describía Gabriela, si no viene debidamente tramitado, ¿qué se hace? Pues se requiere el trámite, ¿verdad? Requerimos el trámite, le imponemos una obligación a la autoridad responsable, al partido político, para realizar el trámite respectivo, el trámite correspondiente, ¿verdad? A veces hay documentos, ¿verdad?, que las partes dicen, oye, te ofrezco como prueba esta documental, pero ¿qué crees? Yo la pedí y no me la entregaron, pero aquí está el acuse de recibo de que la solicité, ¿no?, en tiempo y forma, como marca la Ley General del Sistema. ¿Y qué tenemos que hacer en esos casos? Formular el requerimiento, ¿verdad? A veces, ¿qué otras cosas pasan? Bueno, que a veces a la autoridad responsable se le olvida mandarnos alguna documentación. Precisamente por eso la revisión del expediente que venga debidamente integrado, ¿no? A veces puede llegar a pasar que a la propia autoridad se le olvida adjuntar el acto impugnado, o se le olvida adjuntar uno de los tantos tomos de los que forma parte del expediente que se formó ante la autoridad responsable, ¿verdad? Los requerimientos precisamente son ese instrumento que nos permite entonces ir integrando, ir completando debidamente el expediente judicial. ¿Qué otros tipos de requerimientos se les ocurren a ustedes? ¿Han librado requerimientos? ¿Han hecho requerimientos? Cuando los promoventes dicen que solicitaron una prueba a tal órgano, a tal institución, y tienen el documento que lo prueba, nosotros tenemos que allegar ese medio probatorio al expediente. Claro, por supuesto. A ver, les voy a platicar otro caso. El de Mónica es muy exacto. Otro caso más, nos pasó aquí en Sala Jalapa hace unos días con unos recursos de apelación. Fíjense ustedes que teníamos recursos de apelación donde se estaba interpretando la ley hacendaria del Estado de Oaxaca, ¿verdad? Y el Instituto Nacional Electoral hizo una interpretación de la ley y el justiciable, el apelante, nos decía, no, es que esa interpretación es incorrecta. Y revisando la ley hacendaria del Estado de Oaxaca, nos dimos cuenta que el primer intérprete de la ley hacendaria es la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Entonces, ¿qué hizo la Sala Jalapa por conducto del magistrado instructor? Formuló un requerimiento a la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Oye, interprétame la ley, dime conforme a tu capacidad de interpretación, ¿cuál es el alcance de esta norma?, ¿no? Y es importante que me lo digas porque el Instituto Nacional Electoral hizo una interpretación de esta norma. Y en su momento el INE no acudió contigo para preguntarte qué sentido le has dado tú a esta disposición hacendaria, ¿no?, que fue utilizada por el INE para efectos de su fiscalización. Entonces, a veces los requerimientos pueden tener también esa naturaleza, ¿no? ¿Cuándo más son necesarios los requerimientos, verdad? A ver, cuando tramitamos los incidentes, ¿no?, sobre cumplimiento o incumplimiento de sentencia, no tenemos que requerir precisamente dando vista, ¿verdad? Te doy vista y te requiero que me informes en el plazo que se te da para efecto de que manifiestes lo que a tu interés convenga, ¿no? ¿Qué otro tipo de requerimientos hacemos? Un informe a la autoridad de diferente tipo al hacendario, ¿no? ¿No les ha tocado asuntos de credenciales del INE en donde de repente le vienen negando a la autoridad la credencial y hay que requerirla al INE porque dice el INE, es que conforme a la opinión técnica y no viene la opinión técnica en el expediente? ¿No les ha pasado?
Y hay que requerirle al INE, ¿verdad? Mándame la opinión técnica, ¿no? ¿Qué otro tipo de requerimiento les ha pasado? Luego también a los soples o consejos se les olvida anexar, por ejemplo, documentación de las casillas impugnadas. O sea, vienen un buen extras y justamente la que te importa no viene. Y pues ya tienes que requerirle la información faltante. Qué buen ejemplo también, Mónica. Uy, bueno, cuando son ese tipo de casos, la revisión del expediente es fundamental antes de formular el requerimiento. Efectivamente, si estamos en asuntos de juicios de inconformidad o de juicios de revisión constitucional electoral y vamos a ver, por ejemplo, causales de nulidad de votación recibida en casilla, ¿verdad? Pues tenemos que ver que venga la documentación electoral necesaria, tenemos que ver que vengan las actas de jornada, las actas de escrutinio, las actas de incidente, los escritos de protesta, las listas nominales. Y como dice Mónica, te pueden mandar todas, pero la que necesitas no viene o es ilegible, ¿verdad? No se alcanza a ver. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues hay que formular un requerimiento, ¿verdad? Te requiero para que me lo mandes, que me mandes el original o copia certificada legible, ¿no? Ahora, Juan Carlos, vi que ibas a hablar, por favor, te escuchamos. Sí, magistrado, gracias. Sí, se me ocurría también que en los casos de la emisión de las órdenes de protección, en los casos de violencia política por razón de género, que vinculan a ciertas autoridades para que se hagan cargo, pues, de emitir sus acciones para proteger a la mujer, igual se les requiere para que informen lo que estén haciendo para cumplir con esas medidas de protección. Esa se me ocurría, magistrado. No, por supuesto, también los requerimientos sirven precisamente para, te requiero para que me digas qué has hecho en cumplimiento de las medidas de protección que ordené, ¿verdad? O de las medidas de reparación integral, porque a lo mejor ya no solamente son medidas de protección, a lo mejor ya hay garantías de satisfacción, garantías de no repetición. Yo te ordené que realizaras cursos en materia para evitar la violencia política en razón de género. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Verdad? Te ordené que tradujeras una sentencia a cualquier lengua de pueblo o comunidad indígena y que la difundieras. ¿Qué has hecho en cumplimiento de mi sentencia? ¿No? Te ordené que realizaras una elección extraordinaria bajo tu sistema normativo indígena. ¿Qué has hecho al respecto en cumplimiento de la sentencia? Se formulan los requerimientos. Pero miren, junto con los requerimientos hay otra parte importantísima que no quiero olvidar y que es muy importante que yo las y los alerte. Junto con los requerimientos hay otro componente que nunca se nos debe olvidar. Son los apercibimientos, ¿verdad? Inmediatamente vi que Gabriela dice, sí, claro, tiene que ir el apercibimiento. ¿Por qué es importante el apercibimiento, Gabriela? Que es una forma de hacer exigibles nuestros requerimientos como tales. En la sala donde yo me encuentro, lo que se hace en los requerimientos es solicitar una certificación y también un apercibimiento para decirle a la autoridad responsable que nos tiene que cumplir. Claro, a ver, precisamente el apercibimiento es el mecanismo que, como bien dice Gabriela, nos permite exigir el cumplimiento de nuestra determinación, ¿verdad? Pero ojo, necesitamos desde el requerimiento acompañar el apercibimiento. Te requiero que hagas esto, apercibido que de no hacerlo, ¿verdad? Apercibida que de no hacerlo en este tiempo, sin causa justificada para ello, porque también, por supuesto, tenemos que reconocer que puede haber causas justificadas, ¿no? Pero las causas justificadas nos las tienen que exponer las personas requeridas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los medios de apremio que tenemos disponibles en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación? ¿Quién más se anima a platicar? Porque ya me da pena con Gabriela, con Mónica, con Rodrigo, Juan Carlos, que los estoy nada más a ellos colapsando de preguntas. ¿Quién más se anima? Silvia Adriana, ¿qué medios de apremio tenemos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación? La amonestación, magistrado. ¿Nada más la amonestación? Bueno, no, entre otras. ¿Cuáles otras? ¿Te suena la multa? Sí, claro, por supuesto. ¿Te suena el auxilio de la fuerza pública?
Así es, el arresto. Ah, bueno, tenemos medios de apremio, ¿verdad? Tenemos medios de apremio y es importantísimo que le digamos en el requerimiento, te apercibo, que si no cumples con esta determinación, te voy a imponer una amonestación privada, una amonestación pública, ¿verdad? Te voy a imponer una multa, la multa se puede ir incrementando, ¿verdad? Se puede ir incrementando en UMAS, ¿verdad? Podemos hasta duplicarlas también, creo que la máxima son 5,000, la podemos llegar eventualmente a duplicar, podemos utilizar precisamente el arresto, ¿verdad? Máximo de hasta 36 horas, porque son arrestos de tipo administrativo, ¿verdad? Pero tenemos la obligación de decirles, te requiero y te apercibo que si no haces esto, te voy a imponer este medio de apremio. Hay muchos casos, les quiero platicar que aquí en la Sala Regional Jalapa, les voy a platicar que en muchas ocasiones tenemos que estar requiriendo. ¿Y qué creen? Que luego las autoridades no nos cumplen. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos requiriendo y vamos apercibiendo, ¿no? Te apercibo que si no lo haces, te voy a imponer una amonestación. Y no lo hace. Y le hacemos efectivo la amonestación y te vuelvo a requerir por segunda vez. Y te apercibo en esta ocasión que si no lo haces, ¿verdad? Te voy a imponer una multa de 50 UMAS, la mínima, ¿no? Y no lo vuelve a hacer. Bueno, pues te hago efectiva la multa de 50 UMAS y ahora te apercibo con una multa de 100 UMAS y no lo vuelve a hacer, ¿no? ¿Y qué podemos ir haciendo? Vamos incrementando el monto de la multa, ¿no? Y eventualmente podemos llegar hasta los arrestos, ¿no? Primero 12 horas, luego 24 horas, hasta las 36 horas. Tenemos los medios de apremio a nuestro alcance para efecto de hacer efectivos los requerimientos. Es muy importante, compañeras y compañeros, que por favor no lo vayan a hacer, ¿eh? Que hagan el requerimiento, no les cumplan el requerimiento y digan, ¡ah, qué coraje! Ya me retrasaron mi asunto, les voy a imponer una multa. Sí, y yo les pregunto, ¿apercibieron al requerido que de no cumplir le impondrían una multa? Ustedes tienen siempre que avisarle al requerido, si no cumples, esta va a ser la consecuencia. Si no cumples, esta va a ser la consecuencia. Como pueden ver ahí, está la garantía de seguridad jurídica, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que de no cumplir, van a tener una consecuencia por el incumplimiento del requerimiento. Ahora, también es muy importante, y también aquí se los quiero alertar, hay un apercibimiento que no está en la ley, pero es un apercibimiento que utilizamos con mucha frecuencia las salas del tribunal. ¿Les suena este apercibimiento? Te requiero que me mandes esta documentación. Apercibido que, de no hacerlo, en tiempo y forma y sin causa justificada, se resolverá con las constancias que obren en el expediente. ¿Alguien lo ha escuchado? Tocayo, Enrique, ¿lo has escuchado? ¿Ese tipo de apercibimientos? Sinceramente, no, magistrado. Es que okay. No, estoy entrando apenas en este. No te preocupes, Tocayo. A ver, ¿quién se anima? Yo tampoco, magistrado, no lo he escuchado. No, Javier, tampoco te ha tocado. ¿Alguien sí le ha tocado el apercibimiento de que si no desahoga el requerimiento, se resolverá con las constancias que obren en el expediente? Sí, a mí sí me ha tocado, magistrado. A ver, si no es, platícanos. Cuando estuve en sala superior, sí me tocó a una autoridad requerirla y señalarle que, como era un asunto urgente, que si no nos remitía la documentación solicitada, se resolvería con lo que oraba en autos, y precisamente lo que tenía que remitir era daba por cierto los hechos, y no lo remitía, daba por cierto los hechos expuestos por el actor. Claro, a ver, es muy gracias, Sinue. Efectivamente, es una experiencia que puede ser muy ilustrativa de que hay ocasiones en que se necesitan determinadas constancias para resolver, ¿verdad? Y a veces, y sobre todo pasa mucho en los partidos políticos, ¿eh? Aquí se los alerto. Pasa en muchas ocasiones que los partidos políticos no mandan todos los documentos, no los mandan, ¿no? Y nosotros, por supuesto, tenemos la prisa de poder resolver. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Te formulo el requerimiento, ¿verdad? Te doy un plazo determinado. Es muy, muy importante que seamos muy precisos con el plazo.
te vamos a dar días, te vamos a dar horas, contados a partir de cuándo, ¿verdad? ¿A dónde me tienes que hacer llegar la documentación? Ah, primero por correo electrónico a la cuenta de cumplimientos de la sala. Y luego en alcance, ¿verdad? La copia certificada o el original, ¿verdad? Apercibido que de no hacerlo, ¿verdad? En muchas ocasiones se pueden poner dos apercibimientos. Te amonestaré y se resolverá con las constancias que obran en el expediente. Porque imagínense, si nosotros decimos, no puedo resolver hasta que me llegue la documentación. Eso sí sería contrario al 17 constitucional, ¿no? Sería contrario al 17 constitucional. Nosotros tenemos la obligación de resolver los asuntos, de cuidar el debido proceso y, por supuesto, darle oportunidad de que lleguen los documentos al expediente. Pero es necesario que siempre pongamos desde el inicio en los requerimientos cuáles van a ser las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos, ¿sale? Entonces, se los subrayo, se los pongo con negritas, con fosforescente, con marcador, porque no podemos aplicar una consecuencia jurídica al incumplimiento de un requerimiento si previamente no fue advertido. Bueno. Magistrado. ¿Sí? Una cuestión. También me tocó, bueno, otra cosa que no está prevista en la ley que se utiliza muchas veces por los tribunales es la famosa conminación cuando cumplen extemporáneamente o incompletamente esa famosa conminación, pues, pues que es como una llamada de atención que para que a futuro sí cumplan con lo que se les pidió exactamente. Sí, claro, en muchas ocasiones cuando incumplen, ya luego en la sentencia, el tribunal respectivo, la sala competente, dice, y te conmino que cumplas con los requerimientos, ¿no? Porque, a ver, imagínense el daño tremendo que significaría que las autoridades, que los partidos políticos no colaboren con los tribunales en la resolución de las conflictivas de los medios de impugnación que tienen para su resolución. Pues prácticamente el sistema se desmorona. Si empezamos a observar que las autoridades no hacen caso de los requerimientos, de las sentencias que dictan los tribunales. Es una parte, una pieza fundamental de nuestro Estado democrático de derecho, que se cumplan exactamente las resoluciones que dictan los tribunales. Y por resoluciones me refiero al concepto de resolución de la manera más amplia. Me refiero a los acuerdos, me refiero, por supuesto, a las resoluciones incidentales o a las sentencias mismas. Ahora, por supuesto, también estos acuerdos que vamos a dictar, ¿no? ¿Qué vamos a ordenar también ahí? Pues en muchas cosas vamos a ordenar el desahogo de pruebas, ¿verdad? Vamos a ordenar el desahogo de pruebas. A veces tenemos pruebas técnicas. ¿A quién no le ha tocado pruebas técnicas tales como tener que desahogar audios, de tener que desahogar videos? Tenemos que acceder a veces a sitios de internet, ¿no? Tenemos que desahogar esas pruebas. ¿Y cómo se desahogan esas pruebas? ¿Cómo se les ocurre que se desahogan esas pruebas? ¿A quién le ha tocado desahogar una prueba, por ejemplo, de un sitio de internet? ¿O de un video? Sí, sí, Gabriela. A mí me ha tocado tanto de CIRIS como de ahorita que el INE está mandando sus pruebas de RAPS a través de ligas de internet, que es el OneDrive, las manda y por acuerdo del secretario instructor y la magistrada, se solicita hacer un acta circunstanciada para desahogo de prueba técnica. Claro. Exactamente, desahogamos en el acuerdo, se ordena el desahogo, ¿verdad? ¿Y qué significa? Pues acceder al sitio de internet, desahogar el video, desahogar el audio. ¿Y esto qué significa? Asentarlo en un acta circunstanciada, como bien dice Gabriela, ¿verdad? Así se desahoga el acta. Recuerden, estamos preparando todo el material que nos va a servir posteriormente para el análisis del caso, ¿verdad? Porque, a ver, pues sí puedo tener aquí una USB, puedo tener un CD, puedo tener un DVD, puedo tener un sitio de internet, pero tengo que desahogar la prueba. ¿Y cómo se hace esto? Precisamente a través de las actas, ¿verdad? Circunstanciadas que se ordenan precisamente en los acuerdos. Estamos ya en la etapa de sustanciación, como pueden observar. Estamos sustanciando el expediente, estamos desahogando las pruebas, ¿verdad? Las estamos poniendo de tal manera en un documento
que va a posibilitar luego el estudio del caso, ¿verdad? Teniendo ya las pruebas debidamente desahogadas. E incluso la expresión, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, pues básicamente nos estamos refiriendo a qué tipo de pruebas. Las documentales, ¿verdad? Las presuncionales, las documentales, las presuncionales, la del expediente mismo, ¿no? Que es la instrumental de actuaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener precisamente desahogado y todo en documentos que nos permitan hacer un estudio respectivo. Y por supuesto, este acuerdo también puede o no llevar incluida la admisión del medio de impugnación, ¿verdad? ¿Por qué digo o no? Porque a lo mejor no hay que admitirlo, porque a lo mejor hay una causa de improcedencia, ¿verdad? Y de la erradicación nos vamos directo a la orden de formar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. Pero si lo tenemos que sustanciar, pues seguramente vamos a tener que dictar un prohibido admitiéndolo, ¿verdad? Para efecto de comenzar la sustanciación y poder proveer sobre las pruebas y poderlas desahogar, ¿verdad? Y ya que tenemos el expediente todo debidamente integrado, es decir, que consideramos que ya no falta ninguna constancia, ¿no? Para efecto de la resolución, tenemos que ordenar el cierre de la instrucción. El cierre de la instrucción que también va acompañado de la orden de ordenar formular el proyecto de resolución correspondiente. A ver, y por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos porque, a ver, la casuística es enorme. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar también en esas demandas, en esos escritos de terceros interesados? A ver, les pongo un caso. ¿Qué tal si en un escrito de demanda o en un escrito de tercero interesado nos recusan a una magistrado? Y nos dicen, el magistrado Enrique Figueroa no puede conocer de mi medio de impugnación. ¿Qué hacemos con la recusación? ¿Qué se les ocurre? Tiene que resolver previamente al dictado la resolución por parte de los magistrados. Habrá que conocer de la recusación, ¿verdad? Obviamente, en mi caso, pues yo no podría conocer de quien me está recusando. Habrá que incorporar a un magistrado o magistrada en funciones para poder resolver sobre la recusación. Rodrigo, vi que alzaste la mano. En ese sentido, antes de emitir la resolución definitiva, pues sería primero resolver esa parte de la recusación. ¿Qué significa esto, Rodrigo y Mónica? Y todas y todos, que a veces antes de formular el proyecto de resolución de fondo, tenemos que resolver las cuestiones incidentales, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar, y eso es parte de poner el expediente, ¿verdad?, en estado de resolución. Tenemos que desahogar estas cuestiones accesorias que pudieran suscitarse precisamente antes de poder incluso elaborar el proyecto de sentencia respectivo, ¿no? Tenemos que resolver si una magistrada o magistrado eventualmente está impedida o impedido para efecto de poder conocer del asunto. Y como ustedes saben, como la recusación en sí misma no está regulada en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tendríamos que acudir de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Para efecto de la recusación correspondiente. Por eso, y con esto voy cerrando para pues abrir un espacio por si alguien quisiera hacer algún comentario, platicar algún caso adicional. Como pueden observar ustedes, la casuística es impresionante, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos, tenemos que ser muy escrupulosos en la revisión de todas las constancias y, por supuesto, ir alertando a nuestra magistrada, a nuestro magistrado, de cuáles son las cuestiones esenciales que se presentan en un medio de impugnación, en una demanda, en un escrito de tercero interesado, de un coadyuvante. A veces en muchos casos, les quiero platicar que cuestiones muy trascendentales como es una recusación, de repente aparece en un resolutivo, en un petitorio, ¿no? Ni siquiera lo dicen en el cuerpo de la demanda o en el escrito de tercero interesado, lo dicen en un renglón o en dos renglones en el petitorio. Entonces, nosotros tenemos que hacer una revisión muy cuidadosa, muy detallada, muy,
muy, no quiero decir reposada, porque reposar pareciera que quiere decir que muy tranquilamente y nos damos nuestro tiempo. No, tenemos que hacer una lectura muy exacta, muy puntual del documento, para efecto de poder alertar a nuestra magistrada o a nuestro magistrado de todo aquello que pudiera requerir el expediente para encontrarse debidamente sustanciado. Bueno, como pueden ver, pues lo que procuré en esta ocasión es, a partir de la casuística, de las anécdotas, pues platicarles diferentes casos que se pudieran llegar a suscitar, ¿verdad? Para efecto de tener un expediente judicial debidamente integrado, y sobre todo lo que hace el secretariado cuando recibe un expediente, ¿no? Esto, pues prácticamente, como pueden observar, es una labor de mucha concentración, de mucho cuidado, precisamente de ir tomando las notas principales. Yo les recomiendo que tengan un cuadernito siempre a un lado con sus principales notas, que hagan, que ya les había alertado desde la vez pasada, hagan ustedes su índice, ¿no? Vean que sus documentos están completos, vean si es necesario formular algún requerimiento, si es necesario desahogar alguna prueba, si hay algún incidente que tienen que desahogarse previamente, como puede ser la recusación de una magistrada o magistrado, ¿no? Y de esa manera les quiero comentar que ustedes tendrán la posibilidad de presentar un documento, un expediente debidamente sustanciado, para en su momento entrar a la siguiente etapa de este curso, que es ya el estudio del caso, ¿no? Ustedes ya tienen todas las constancias debidamente integradas en el expediente ya no necesita de ningún requerimiento, ya tienen toda la información necesaria, y con esto yo espero ayudar para que en la siguiente sesión, con mi compañera la magistrada y doctora Eva Barrientos Cepeda, ustedes puedan entrar a la siguiente temática, que ya es el estudio del caso en particular. Les agradezco muchísimo a todas y todos, sobre todo su participación, y querido maestro Alfonso Herrera, querido Ramón, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado. Si nos permite, Javier Tejeda tiene la mano levantada, no sé si quisiera participar en estos minutos que nos quedan. Por supuesto. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, señor. Muchas gracias, magistrado, por darme la oportunidad de preguntar. En otras sesiones, anteriores magistrados y anteriores ponentes nos habían recomendado, para el inicio del estudio de un expediente, no iniciar con la demanda, y es algo que a mí se me quedó muy, muy grabado, porque podemos empezar a tener tendencia un poco de lo que nos dice el actor, y sobre todo en el ánimo de tratar de cuidarle sus derechos. Usted, bajo su perspectiva, esa sería mi primera pregunta, bajo su perspectiva, ¿con qué documento es el que debiéramos iniciar al estudio del expediente? Ese es, por una parte, una duda que tengo, y si me permite, por favor, y con el respeto de mis compañeros, le puedo hacer otra pregunta. En el apercibimiento, decía usted que por cuestiones de garantía de seguridad jurídica, necesitamos establecerle en el auto que ese apercibimiento va a ser efectivo, o se va a hacer efectivo. Mi duda es, si ya está en la ley de medios, ¿no atenta contra el principio de legalidad? O es decir, si ya está establecido en la ley de medios, ¿por qué necesariamente tendríamos que mencionarlo en el auto? Por un lado, y por el otro, me quedó la duda de si tendríamos que mencionar necesariamente qué tipo de apercibimiento es el que vamos a imponer para ponerlo, porque como es una facultad potestativa, no sé si a la hora que se verifique el incumplimiento sea de determinación en ese preciso momento de qué medio de apercibimiento utilizar. Gracias, señor. No, al contrario, Javier. A ver, empiezo con esta última pregunta. Mira, es necesario que sí digamos con puntualidad cuál va a ser el apercibimiento, porque aunque están previstos en la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle directamente al justiciable cuál va a ser la consecuencia exacta del incumplimiento del requerimiento. Necesitamos decirle, mira, de los que están previstos en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, te vamos a imponer una amonestación, o te vamos a imponer una multa, o te vamos a imponer un arresto. Sí tenemos que decirle con precisión. Yo he visto que efectivamente en algunos tribunales nada más se dice, te apercibo que de no cumplir, te impondré alguno de los medios de premio que establece el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Exacto. ¿No? Bueno, desde mi óptica, y lo digo con mucho afecto y mucho respeto,
mi posicionamiento es que no, que nosotros tenemos que decirles con exactitud cuál debe ser, ¿no? Porque imagínate, Javier, que de repente digamos, mira, te pedí que me mandaras este documento completo porque le faltaba una página, ¿no? Y no te cumple el requerimiento y de repente por eso le vas a poner 5,000 días de UMA sin decirle previamente, ¿no? Yo creo que válidamente va a decir el requerido, oye, me parece exagerada tu disposición, sobre todo porque los medios de apremio con el que se arranca es con la amonestación, ¿no? Con el apercibimiento, y tú te fuiste directo a la multa más alta, ¿no? Entonces, por eso creo que siempre es necesario, y además, así estamos aplicando la ley general, al caso particular, ¿no? Recordemos esta pirámide jurídica kelseniana. Los acuerdos son las normas jurídicas individualizadas, porque efectivamente la ley general del sistema de medios de impugnación cuenta con todas las particularidades de la ley, general, abstracta, impersonal, pero los acuerdos, los autos ya son normas jurídicas individualizadas. A ti requerido, ¿verdad? Te digo que si no me cumples, te voy a imponer este medio de apremio en particular. Pero bueno, a ver, y Javier, tú lo decías, y yo te lo decía, yo he observado que en otros tribunales así lo hacen. Mi posicionamiento particular, y con mucho respeto, es que para mí sí es necesario que digamos con precisión cuál es el apercibimiento que se va a imponer en caso de incumplimiento del requerimiento, ¿sale? Incluso les voy a platicar que hemos tenido casos en Sala Jalapa en donde nos vienen impugnando luego precisamente esto que Javier nos dice, ¿no? Que sin decir agua va, de repente dicen, te voy a imponer uno de los medios de apremio y de repente se van a los medios de apremio más altos y nos vienen cuestionando precisamente violación a los artículos 14 y 16 y de exacta aplicación de la ley porque nos dicen, oye, a mí nunca me avisaron. Sí me dijeron que me iban a poner un medio de apremio, pero nunca me dijeron que me iban a arrestar. Cuando previamente hay amonestaciones, hay apercibimiento, hay multas de 50 UMAS, ¿no? Y aquí el tribunal de repente se fue ya hasta el arresto, ¿no? Entonces, y bueno, les quiero platicar que por lo menos aquí en la experiencia de Sala Jalapa es que los hemos declarado fundados este tipo de asuntos, ¿no? Pero, por supuesto, yo lo hago con mucho respeto. Si su magistrado les dice otra cosa, por supuesto, atiendan a lo que les dijo la magistrada o magistrado y por supuesto que esto dejémoslo en el debate académico, ¿no? Ustedes, por supuesto, como parte del equipo del secretariado, pues tienen que seguir las indicaciones de su magistrado o magistrado. Este es el posicionamiento particular que por estas razones yo lo justifico y lo tomo de esta manera, ¿no? Ahora, tomando la primera pregunta, Javier, a ver, yo cómo es, a ver, ojo, estuvimos platicando de tener el expediente debidamente integrado, ¿eh? No de cómo les recomiendo estudiar el caso. Yo lo que pretendí en esta plática, en esta charla, es qué hace el secretariado frente al expediente judicial. Es decir, cómo va a observar que el expediente se encuentre debidamente integrado, ¿sí? Para efectos del estudio del caso, que es de lo que va a hablar ahora la magistrada Eva Barrientos, ¿verdad? Hay distintos métodos, ya estamos estudiando el caso, ya tenemos el expediente debidamente integrado, ya tenemos el problemario, ¿sí? Ahora, hay distintas mecánicas para el estudio del caso, ¿verdad? Incluso hay una metodología del estudio del caso, que probablemente se las van a platicar, ¿no? Y por supuesto, hay distintas formas de estudiar los agravios formales, los procesales, los de fondo. Si hay que preferir los estudios de fundamentación y motivación, o hay que preferir los estudios de control de constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? Esto ya tiene que ver más bien, Javier, con el estudio del caso, ¿no? Yo lo que te puedo platicar, yo cómo estudio un asunto, ¿no? A mí me gusta mucho estudiarlo desde el inicio. Es decir, yo no empiezo por estudiar la demanda federal. Como generalmente los asuntos que nos llegan a las salas, pues son de revisión, yo estudio el asunto desde sus orígenes. Y precisamente hacerlo de esa manera a mí me permite también, ¿verdad?, observar y percatarme si hay agravios inoperantes, si hay agravios novedosos,
Pero vaya, hay distintos métodos que nos pueden servir precisamente para el abordamiento, para abordar el problemario, ¿sale? Entonces, yo estoy seguro también, Javier, que la magistrada, de una manera mucho más, más inteligente que la que yo pueda platicarles en este momento, les va a dar alguna, les va a dar varios tips que les pueden servir para estudiar el caso de una manera ordenada, sistemática, sobre todo cuidando todos los aspectos que deben ser materia de pronunciamiento por parte del tribunal, Javier. Espero con esto haberme acercado a las preguntas que me hiciste y te las agradezco mucho, Javier. Gracias, magistrado. Mucho, Rodrigo. Señor, muchas gracias, ¿eh? Gracias, señor. Creo que Rodrigo también levantó la mano. Adelante. Perdón, magistrado. Mi pregunta es relacionada con la cuestión procesal del desahogo de pruebas. Y es muy concreta la pregunta. Considero que el desechamiento de pruebas, porque así está regulado, puede ser apelable. Si yo desecho o un juzgador desecha pruebas dentro de la instrucción, creo que ese auto de desechamiento puede ser apelable. Puede ser impugnable. Sí. Si bien la ley de medios no regula el procedimiento para instruir la instrucción del propio expediente, como bien lo decía usted, he visto que hay titulares que en la propia radicación admiten e incluso hacen mención respecto de las pruebas. Hay otros que lo hacen por separado e incluso he visto que hay algunos que en autos de cierre de instrucción es cuando se desahogan las pruebas. Y también hay muchos titulares que acostumbran a reservarlo del desahogo de las pruebas y lo dejan para el momento de resolver el juicio. Mi duda está encaminada a esto. ¿Qué pasa si alguna de las pruebas, por obviedad, se tienen que desechar porque no son las adecuadas para el propio expediente? ¿Cuál es el mejor momento procesal para proveer sobre ese desechamiento? ¿En un auto de instrucción? Que eso también da pauta a que el propio, sabemos que los medios de impugnación aquí en materia electoral son muy rápidos. ¿Qué pasa si el día de hoy yo hago la admisión de mi juicio, proveo sobre las pruebas, las desecho y el día de mañana a primera hora ya se, ahí se está listado para sesión pública y se va a resolver el asunto? Ya no se le dio procesalmente un periodo oportuno para que la parte actora, la parte oferente de esa prueba pueda impugnar ese desechamiento. Entonces, ¿qué es recomendable cuando se va a desechar algún tipo de prueba? ¿Hacerlo mediante algún acuerdo en instrucción o esperarse a reservar eso a la al dictado de la resolución para que si se llegara a impugnar esa resolución, sea también uno de estos vicios los que se puedan impugnar? Muy buena pregunta, Rodrigo. A ver, ¿qué hacemos aquí en Sala Jalapa? Y yo no digo que lo que haga Sala Jalapa es lo non plus ultra, pero le veo varios beneficios. Cuando no vamos a admitir pruebas, eso lo reservamos a que lo haga el pleno en la sentencia definitiva. Porque efectivamente, ¿no? Si un magistrado o magistrado instructor las desecha, efectivamente contra el acuerdo nos pueden decir, ¿no? Nos podrían decir, pues no es definitivo, todavía no sabemos si te va a generar un agravio, si te va a generar un perjuicio, espérate a la sentencia definitiva, ¿no? Podría ser así. Nosotros acá en Sala Jalapa hemos decidido que para efectos de evitar dividir la continencia, antes de entrar al estudio de fondo, abrimos un considerando y ahí nos pronunciamos sobre aquellas pruebas que no se van a admitir y explicamos las razones. Y como bien dices tú, si la sentencia no les favorece, a ellos les permites incluso elaborar mejor la demanda de reconsideración, ¿no? Eventualmente.
Incluso nosotros lo hacemos hasta precisamente en esa lógica. Les damos la oportunidad de que vean cómo trasciende la prueba. Si fue correcto o no aceptar la prueba, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más recomendable y precisamente como tú también dijiste, atendiendo a la celeridad con la que tenemos que resolver. Ese sería mi punto de vista, ¿eh? Pero por supuesto, siempre respetando lo que considere cada magistrada y cada magistrado. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, gracias, magistrado. Pues hemos llegado al final. La verdad es que nos gustaría seguir conversando, magistrado, sobre estos temas tan importantes. Pero bueno, ya no tenemos tiempo. De todos modos, vamos a seguir en este curso tratando estos y más temas. Le agradecemos muchísimo su experiencia y a todos ustedes su participación también, ¿no? La dinámica de las sesiones, pues, abreva mucho de eso, de sus inquietudes, de sus planteamientos, y por eso se ha enriquecido, me parece, muy, muy adecuadamente esa sesión. Muchas gracias, magistrado. Por favor, abramos nuestros micrófonos para darle un fuerte abrazo al magistrado presidente Enrique Figueroa. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, querido maestro Alfonso Herrera, te mando un abrazo a todas y a todos. Querido Ramón, cuídense mucho todas y todos, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, gracias.